Radio Universidad y Televisión Universitaria presentan Foro Testimonios de una Experiencia Universitaria a 93 años de autonomía universitaria. Transmisión en vivo desde el Paraninfo Universitario Rafael Nieto. Jueves 14 de enero de 2016, nos encontramos en una transmisión especial del foro Testimonios de una Experiencia Universitaria desde el Paraninfo Universitario Rafael Nieto con motivo del aniversario 93º de la autonomía de nuestra máxima casa de estudios. Saludamos también al auditorio que nos sintoniza por el 88.5 de frecuencia modulada en Radio Universidad y en Televisión Universitaria por medio de la web en www.uaslp.mx. En el banner de esta transmisión encontrarán ustedes el enlace y nos podrán acompañar. Queremos compartir hoy con ustedes, la comunidad universitaria, la importancia que tiene para nosotros, para esta comunidad, el celebrar el 93º aniversario de nuestra autonomía. En este foro, Testimonios de una Experiencia Universitaria, nos acompañan el doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Él es coordinador del Programa de Educación Superior del Banco Mundial. También está Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Enrique Cabrero Mendoza, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal de México. Para nosotros los universitarios es un honor tenerlos en este recinto, en el recinto universitario. ¿Qué es la autonomía universitaria? Esto se discutirá en este foro. Es un valor supremo y el significado de la autonomía universitaria toma diferentes valores en el tiempo y en el espacio, sobre todo por los efectos que surte en los diferentes sistemas de una sociedad como la nuestra. La autonomía hoy en día es un precepto vigente. La autonomía universitaria es una noción indisoluble a la naturaleza histórica de la universidad en esa aspiración que nuestros antecesores tenían sobre el ejercicio de las libertades. Es también la autonomía universitaria un elemento necesario para cumplir con sus objetivos esenciales. Esto implica la capacidad de una corporación de autogobernarse a fin de poder decidir libremente la asignación de sus recursos, la definición de sus programas académicos. Persigue también salvaguardar la libertad de cátedra, la libertad de cátedra entendida como una de las expresiones de la autonomía universitaria. También la libertad de investigación, de pensamiento sobre todo y de expresión, al margen de cualquier consigna ideológica. Debemos también resaltar que una de las expresiones de la autonomía, como ya lo mencioné, no solo es la libertad de cátedra, la libre discusión de las ideas, o esta dualidad, libertad de cátedra y libertad de investigación. Sabemos los universitarios que sin la investigación, en la que está implícita la creación del conocimiento, nuestra universidad se convertiría solamente en un centro de instrucción. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es así. La autonomía de nuestra universidad tiene trascendencia política para el país. Nuestros invitados de esto nos podrán hablar el día de hoy. No necesariamente es incompatible la autonomía de la universidad con la planeación educativa y la investigación nacional. Los universitarios sabemos y hemos participado activamente en la elaboración del Plan Institucional de Desarrollo. Este instrumento a nosotros, los universitarios, nos permite responder con mayor eficiencia al desarrollo integral del Estado de San Luis Potosí y, en consecuencia, al desarrollo del país. ¿Cómo ejerce la autonomía, esta universidad? El ejercicio de la autonomía es el resultado de una profunda y arraigada convicción de la comunidad y de una aspiración a las libertades.
ejerce también su derecho de autonomía eligiendo a sus autoridades sin intervención ajena. ¿Cómo? ¿De qué otra manera? Administrando sus recursos sin cortapisas, formulando y modificando sus programas de estudio, investigando y difundiendo la cultura. En un sistema social, en una sociedad como la nuestra, la universidad se debe preservar como un centro crítico, participando y orientando sobre todo en la solución de los problemas sociales o en la solución de los grandes problemas nacionales. La autonomía, ¿qué debe de ser y qué no debe de ser? No debe ser una excusa para el aislamiento y la discusión estéril. Si la universidad, en este caso la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se compromete con el cambio social, debe tener un conocimiento preciso de la realidad y estar actualizada e informada. El compromiso social lo adquieren y lo asumen todos los egresados universitarios, quienes integran la planta docente de investigación de la universidad pública. Quiero profundizar en lo que han hecho nuestros invitados el día de hoy. El doctor Francisco Marmolejo, nacido en 1961 en Hojuelos, Jalisco. Es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la que estudió la licenciatura en Administración Agropecuaria y la maestría en Administración. Es un académico mexicano reconocido internacionalmente, actualmente reside en los Estados Unidos, en donde se desempeña como coordinador de educación superior en el Banco Mundial. Entre 1995 y 2012 fungió como director ejecutivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte y desde 2006 como vicerrector asistente de programas del continente americano en la Universidad de Arizona. Ha sido vicerrector académico y vicerrector de Administración y Finanzas en la Universidad de las Américas en México. En 1994 fue el primer mexicano seleccionado para servir como académico del Consejo Estadounidense de la Educación Superior, habiendo tenido una estancia sobre liderazgo académico en la Universidad de Massachusetts. Es y ha sido miembro también de diversos consejos consultivos y asesores de universidades y organizaciones, entre las que destacan la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Guadalajara, el Consorcio CUMEX de Universidades Mexicanas y la Asociación Mexicana para la Educación Internacional. Ha sido también miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales en el Consejo Estadounidense de la Educación y del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Educadores. Participa también activamente en los foros internacionales, impartiendo conferencias y talleres sobre internacionalización y educación en el contexto global. Es autor de artículos especializados, capítulos de libro, es miembro del Consejo Editorial de diversas revistas especializadas en temas de educación superior, asuntos internacionales y administración. Estos son algunos datos que hemos podido rescatar de el doctor Francisco Marmolejo. También está con nosotros el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Él es nacido en Nicaragua el 12 de julio de 1955. Es economista y demógrafo mexicano. Es el actual subsecretario de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública desde el 7 de diciembre de 2012. Es doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin y ha recibido el grado de doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa en noviembre de 2012, el doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Coahuila en julio de 2013, también ha recibido el reconocimiento de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en agosto de 2013 y por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en septiembre de 2013. También ha sido reconocido
como doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en noviembre de 2015. En 2011, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez creó en su honor la Cátedra Patrimonial en Demografía, Dr. Rodolfo Tuirán. En julio de 2004 se hizo merecedor del Premio Nacional de Demografía. Su trayectoria profesional y participación en investigaciones le ha valido el reconocimiento nacional e internacional, además de conciliar las exigencias del ámbito académico con el desempeño del servicio público, donde ha tenido la responsabilidad de definir y conducir políticas públicas relevantes durante casi dos décadas. Iniciada la administración de Felipe Calderón, del presidente Calderón, fue designado el 12 de diciembre de 2006 como subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública. Durante este periodo, Rodolfo Tuirán impulsó acciones y políticas orientadas a la ampliación de oportunidades educativas, a mejorar el financiamiento de la educación superior, a ampliar oportunidades para los jóvenes en situación de desventaja, a través de diversos programas de becas. Se dedicó también a la profesionalización creciente del personal académico, a impulsar programas académicos de calidad, a mejorar la calidad de programas e instituciones particulares, a impulsar la vinculación de las instituciones educativas y al avance diferenciado entre subsistemas. Estos son algunos de los datos biográficos del doctor Rodolfo Tuirán. También nos acompaña este día el doctor Enrique Cabrero Mendoza. Él nació en San Luis Potosí el 8 de febrero de 1956. Es egresado de la licenciatura en administración en nuestra universidad, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Obtuvo también la maestría en administración pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha sido profesor visitante en Francia, en Gran Bretaña, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, entre otras universidades. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, nivel 3. Ha sido profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, desde 1982. Director de esta división y director de dicho centro desde 2004 hasta 2012. Es fundador también de la revista Gestión y Política Pública del CIDE, la cual forma parte de las revistas científicas del padrón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es fundador también del Premio Gobierno y Gestión Local que lleva a cabo el CIDE anualmente desde el año 2000. Es autor y editor de 20 libros y más de una centena de artículos y capítulos de libros en México y diversos países como Estados Unidos, Francia, España, Gran Bretaña, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, en temas de descentralización, políticas públicas, gobiernos locales, ciudades, competitividad y políticas de ciencia y tecnología. Ha sido también distinguido como caballero en la Orden de las Palmas Académicas por el Ministerio de Educación Nacional de Francia. Como miembro también del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987 y como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. También ha sido distinguido como miembro del Consejo de ANUYES, representando a los centros públicos de investigación del país, como consejero también del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, como miembro también de ese consejo directivo. Enrique Cabrero ha sido además consultor de diversas instituciones internacionales y nacionales. Hablaremos ahora de nuestro invitado Enrique Galindo Ceballos. Él nació en la ciudad de San Luis Potosí el 24 de agosto de 1966.
Cursó su instrucción básica y superior en esta misma ciudad hasta obtener los grados de licenciado en Derecho y maestro en Política Criminal, mención honorífica, con el trabajo de investigación titulado Arquitectura de la Seguridad hacia la construcción de un modelo de seguridad pública, ambas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, fue invitado a colaborar en la Policía Federal de México. Actualmente ocupa el cargo de comisionado general. Ha realizado también diversos cursos en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad de California, en la Universidad de Sevilla y el Instituto Nacional de Administración Pública en México. Destaca su especialización antisecuestros y negociación de rehenes otorgada por el Buró Federal de Investigación, por sus siglas conocido como el FBI. Enrique Galindo Ceballos también ha participado en congresos y coloquios relacionados con temas como la reforma penal, política y criminal y prevención del delito. Derecho público, criminología, entre otros temas. En 1992 inició su trayectoria en el ámbito de la seguridad pública como agente del Ministerio Público de la Federación. En 1999 fue nombrado director general del Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí, cargo que dejó en 2002 cuando fue nombrado director general de la Policía Ministerial de su estado natal, San Luis Potosí. En 2004 fue invitado a encabezar la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí y al término de su encargo fue nombrado secretario de Seguridad Pública Estatal. En 2011, Enrique Galindo fue llamado a colaborar en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde desempeñó los cargos de Director General de Planeación y Secretario Ejecutivo Adjunto. En julio de 2013 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Comunidad de Policías de América, mecanismo de cooperación cuyo propósito es fortalecer la cooperación policial y potenciar las acciones sostenidas de investigación criminal y asistencia judicial entre los cuerpos de policía y o instituciones homólogas de América. Enrique Galindo también en su trayectoria profesional destaca su experiencia en dirección efectiva de cuerpos de seguridad pública en los tres niveles de gobierno. Ha recibido también, Enrique Galindo, diversos reconocimientos derivados de su experiencia y su aportación no solo por parte de instituciones educativas y gubernamentales de México, sino también instituciones internacionales. En marzo de 2013 recibió la condecoración Escudo otorgada por la Policía Nacional de Ecuador como reconocimiento a su trayectoria y labor al frente de la Policía Federal Mexicana. Considerado como un apoyo incondicional brindado por la Policía Federal de México y sus lazos de cooperación hacia la fuerza pública. En julio de 2013 recibió del gobierno de Costa Rica la medalla de plata por servicio distinguido. Ellos son nuestros invitados. Ellos hablarán ahora en este foro del tema que nos reúne aquí, la autonomía universitaria. Como decíamos hace un momento, la comunidad universitaria ejerce su derecho de autonomía eligiendo a sus autoridades sin intervención ajena. Decíamos también que en este sistema social la universidad debe preservar como un centro crítico, participando y orientando en la solución de los problemas sociales. También debemos decir que es un principio establecido en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar una protección constitucional especial a la universidad pública a fin de que pueda cumplir con la obligación constitucional y la responsabilidad social de proveer a los estudiantes universitarios de una educación superior de calidad. ¿Por qué la autonomía universitaria?
la historia política constitucional de nuestro país muestra que una educación laica en los niveles primaria y secundaria es fundamental para la formación integral de los ciudadanos mexicanos. Ahí radica la esencia del artículo tercero constitucional al consagrar el derecho a la educación. En ese tenor de garantizar el derecho a la educación, resulta indispensable el adecuado complemento de la educación universitaria para alcanzar esa integralidad en la formación de los estudiantes. Sin duda, la educación media y superior también requiere estar alejada de cualquier influencia ideológica. En ese sentido, el constituyente diseñó una doble armazón constitucional. El primer punto que señalamos es que la universidad pública elabore sus programas de estudios. Y me informan ya que vamos a enviar los micrófonos al auditorio. No, en un momento, estamos preparándonos y en un momento mandamos los micrófonos al auditorio. Quiero agregar también que los profesores e investigadores universitarios deben contar con plena libertad académica de enseñanza, de estudio, de investigación. Y como mencionaba también, se impone en el texto constitucional el reconocimiento a la universidad pública, la facultad de legislar al interior de su comunidad. Que la universidad pública establezca en su legislación su propia forma de gobierno y al ser la legislación universitaria de obligada observancia para los integrantes de la comunidad de la universidad, se conoce a los universitarios que tienen el carácter de autoridad académica, cuánto duran en este cargo, cuáles son sus facultades, competencias, atribuciones, cómo es su esquema de funcionamiento, cómo operan las reglas de responsabilidad, las reglas de sanciones y, lo más importante, cuál es el proceso de designación de tales autoridades académicas. La forma de gobierno universitario se sustenta en lo que se puede identificar como democracia universitaria, entendida como el privilegiar los méritos y el perfil académico en todos los procesos universitarios, tanto los individuales de promoción y definitividad académica como los colectivos, al designar a quienes habrán de dirigir o coordinar a la comunidad universitaria, sea esta la de una entidad académica como director de escuela, facultad o instituto, o como rector de una universidad. En el caso específico de las autoridades universitarias designadas por un órgano colegiado, su designación se hace sobre la base de un proyecto académico como elemento de medición objetiva. Enviamos los micrófonos ahora sí al auditorio, al interior del auditorio Rafael Nieto. Es un gusto que estén aquí con nosotros. La universidad como institución emblemática centra su quehacer en la búsqueda del conocimiento cuyo desarrollo transforma las civilizaciones y da significado al sentido de vida de las culturas. Se ha caracterizado por encauzar a través de sus funciones sustantivas la inquietud del ser humano por conocer su posición dentro del mundo. La universidad, en el concepto inicial bajo el cual se originó, un espacio que auspicia la universalidad de ideas y la formación de profesionistas, manteniendo el equilibrio entre la ciencia y el humanismo, encuentra ineludible el valor de la autonomía como principio de libertad de acción y de conocimiento. La autonomía académica con que se cuenta no puede existir de un modo completo si la universidad no hubiera conquistado el derecho de organizarse, administrarse y funcionar libremente, sin ataduras políticas ni ideológicas, si no posee una autonomía de gobierno. La autonomía universitaria es la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura de la sociedad. Quiero agradecer la presencia esta tarde del doctor Juan Manuel Carreras López, gobernador constitucional de nuestro estado. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer la presencia también de los rectores de esta casa de estudios, del licenciado Guillermo Delgado Robles, del ingeniero Jaime Valle Méndez y el licenciado Omar García Valdés. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A los integrantes del Consejo Directivo, a directores y directoras, consejeras maestras y consejeros maestros, consejeras alumnas y consejeros alumnos que nos acompañan, a los miembros de la Honorable Junta Suprema de Gobierno, a directores de institutos de esta universidad,
al secretario general de la Universidad, licenciado David Vega Niño, a la presidenta del voluntariado de la Universidad, licenciada Gladys Farías Oliva, al ingeniero Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación Pública del Estado, al licenciado Armando Herrera Silva, secretario de Cultura también de nuestro Estado, a la licenciada Lucía Gárate Gómez, delegada federal de la Secretaría de Educación Pública, al doctor Alberto Rodríguez Jacob, delegado del ISSSTE, a la licenciada María Luisa Acosta Martínez, secretaria general del Sindicato Administrativo, al ingeniero Pánfilo Raimundo Martínez Macías, secretario general de la Unión de Asociaciones del Personal Académico, a Sean Manley, que él es director ejecutivo del Consorcio de Cooperación de la Educación Superior de América del Norte. Muchas gracias, Sean, por acompañarnos. Al doctor Alejandro Ricardo Femat Flores, director general del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Al ingeniero Carlos Shigetomi Villegas, rector de la Universidad Tecnológica. A los presidentes de organismos empresariales, al licenciado Carlos Mier Padrón, presidente de Industriales Potosinos, al ingeniero Gerardo Cermeño Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, al licenciado Gustavo Puente Estrada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, al ingeniero Jorge Mida Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, funcionarios de los tres órganos de gobierno, directores, columnistas y representantes de los medios de comunicación, familiares y amigos de nuestros distinguidos panelistas, funcionarios universitarios, profesores, personal administrativo y, desde luego, alumnos de nuestra universidad. El surgimiento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí debe comprenderse como respuesta a un contexto nacional e internacional donde la educación superior pugnaba por la libertad del conocimiento y por la formación de profesionistas que, más allá del ejercicio profesional, fueran capaces de vincularse con la sociedad, de manifestar permanentemente una empatía hacia los problemas y los retos de las sociedades y el mundo, profesionistas con una formación científica y humana. Hablar de la adopción y la comprensión del proyecto universitario y su consecuente conquista de la autonomía en nuestro país implica una mirada retrospectiva y analítica hacia el último cuarto del siglo XIX. Los esfuerzos que durante las primeras dos décadas del siglo XX fueron llevados a cabo para la obtención de un sistema educativo de nivel superior, sin ataduras ideológicas y políticas, encuentran su base en proyectos, inquietudes y pensamiento de diversos personajes que desde distintos frentes comenzaron la lucha por la existencia de una educación superior bajo el concepto de universidad y con el principio fundamental de la libertad expresada en su autonomía. En 1881, Justo Sierra, como legislador en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para que se reabriera la Universidad de México, misma que había permanecido cerrada desde el periodo reformista del presidente Benito Juárez, pero esta vez bajo los parámetros contemporáneos de la educación superior de la época. Es difícil saber con certeza hasta qué punto la iniciativa del legislador Sierra permeó en la generación de estudiantes y académicos de esos primeros años de la década de los años 80 del siglo XIX. En noviembre de 1884 resonaron en San Luis Potosí los ecos de la movilización llevados a cabo en la Ciudad de México, y el jueves 27 de dicho mes, estudiantes y maestros del Instituto Científico y Literario y de la Escuela Normal de Profesores marcharon por diversas calles de la ciudad. Aquella ocasión, el poeta y orador Manuel José Otón, recién egresado del instituto, dirigió un discurso en el que motivaba a los estudiantes y profesores a mantener una constante participación de los problemas nacionales y a buscar la mejoría en el sistema educativo profesional. La influencia de los acontecimientos de la capital del país, aunados a sucesos locales, sobre todo al interior del Instituto Científico y Literario, fueron permeando hasta el grado de llegar a fundar en nuestra ciudad, en marzo de 1885, a consecuencia de un rompimiento interno en el Instituto, una entidad de educación superior denominada como Universidad Libre. Aquella institución fue el primer esfuerzo por separar la educación superior de la influencia directa de la política y sus ideologías, la primera en nuestro Estado en denominarse a sí misma como universidad y la primera en asumirse libre, en una clara connotación de autonomía. Resulta interesante rastrear la apropiación del concepto de universidad adquirido en la primera década del siglo XX y sus contextos cultural e ideológico que derivaron en la fundación de la Universidad Nacional de México en 1910 y la subsecuente fundación de la primera universidad autónoma en México, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los acontecimientos descritos suponen un hecho que instauró una nueva prospección en el ejercicio de la educación superior de carácter público en nuestro país
y desde entonces hasta la fecha ha resultado en un bastión importante en la formación de profesionistas y especialistas a nivel nacional. 57 años después de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí decretara su autonomía, esta condición fue elevada a rango constitucional el 9 de junio de 1980. La comprensión del origen y la aplicación del concepto de autonomía trae nuevas consideraciones y una mayor comprensión de sus implicaciones a lo largo de la historia universitaria, de tal manera que sienta las bases de la reflexión contemporánea y que cotidianamente debemos llevar a cabo al interior de nuestra casa de estudios. Este año conmemoramos 190 años de educación superior en San Luis Potosí, de la carrera de Derecho y de la fundación del Colegio Guadalupano Josefino, antecedente remoto de nuestra universidad. Hoy celebramos un aniversario más de la fundación de esta casa de estudios y 93 años de educación, investigación y difusión de la cultura bajo el precepto universal más importante, el de la libertad. El esfuerzo y trabajo al interior de nuestra universidad es una contribución a la memoria de las innumerables generaciones de estudiantes, académicos y administrativos que concibieron, desarrollaron y han defendido durante todos estos años la idea de una institución educativa autónoma, libre y socialmente comprometida con el desarrollo de San Luis Potosí y, por lo tanto, de nuestro país. Este año hemos convocado un foro titulado Testimonios de una experiencia universitaria, donde participarán 4 egresados de nuestras aulas, quienes llevan a cabo un trabajo estratégico en beneficio de nuestro país. Sirven y representan a México desde distintos espacios clave en el devenir nacional e internacional. Con el objetivo de intercambiar puntos de vista y experiencias, lo haremos en 2 vertientes principales. La primera, desde una mirada retrospectiva, donde la reflexión se centra en el paso que tuvieron como estudiantes de grado y en algunos casos de posgrado por esta su alma mater. Otra perspectiva, donde escucharemos desde el punto de vista actual de su desempeño y labor, su reflexión en torno a la importancia y los retos que enfrenta hacia el futuro la educación superior pública de nuestro Estado y de nuestro país, así como los retos de la autonomía como el valor más significativo. Es para mí un honor que estén aquí con nosotros, y quiero presentarlos. Quiero presentar y agradecer la presencia del doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Él es egresado de la licenciatura en Administración de la generación 1973-1977. Es maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, el Programa de Perfeccionamiento Pedagógico por el Centro de Educación Superior y Negocios de Francia. Obtuvo el doctorado en Ciencias de Gestión por la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Francia. Es fundador del Premio Gobierno y Gestión Local que lleva a cabo el CIDE anualmente desde el año 2000. Ha sido distinguido como Caballero de la Orden de las Palmas Académicas por el Ministerio de Educación Nacional de Francia. Considerado como uno de los 300 líderes de México, recibió la condecoración de la Orden del Imperio Británico en grado de comendador conferida por el gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987, de la Academia Mexicana de Ciencias y el Consejo Nacional de Anuyes. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Agradecemos también que nos acompañe esta tarde el maestro Enrique Galindo Ceballos. Él es comisionado general de la Policía Federal de México, egresado de la preparatoria número 3, generación 1982-1984, egresado de la licenciatura en Derecho, generación 1984-1989, y de la maestría en Política Criminal, generación 2004-2006. Actualmente es presidente de la Comunidad de Policías de América, maestro en el Programa de Lucha contra la Corrupción, Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, candidato a doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Cuenta con participación en congresos y coloquios relacionados con temas como la reforma penal, política criminal y prevención del delito, derecho público, criminología, tanto a nivel nacional como internacional.
Realizó diversos cursos en universidades de Castilla-La Mancha, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Sevilla y el Instituto Nacional de Administración Pública en México. Destaca su especialización en antisecuestros y negociación de rehenes otorgada por el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos. Se ha desarrollado como docente en su alma mater, en el Instituto Nacional de Administración Pública, en la Universidad del Centro de México y como profesor invitado en la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Agradecemos también, nos acompaña el doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Él es coordinador del Programa de Educación Superior del Banco Mundial. Él es egresado de la preparatoria número 3, generación 1975-1977, egresado de la licenciatura en Administración Agropecuaria, generación 1977-1981, y de la maestría en Administración de la generación 1983-1986. En 1994 fue el primer mexicano seleccionado para servir como académico del Consejo Estadounidense de la Educación Superior. Entre 1995 y 2012 fungió como director ejecutivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte y desde el 2006 como vicerrector asistente de programas del continente americano de la Universidad de Arizona. Es consultor internacional de la OCDE, con sede en París, y profesor de la UNAM y de esta casa de estudios. En su calidad de experto de la OCDE y del Banco Mundial, ha sido parte de equipos de evaluación de sistemas de educación superior en Europa, América Latina, Asia y África. Es directivo en diversos organismos internacionales, incluido la Asociación Mexicana para la Educación Internacional. Es premio a la colaboración académica en América del Norte, otorgado por el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte, y es doctor honoris causa por esta casa de estudios. Muchas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros esta tarde. Agradecemos también, nos acompaña esta tarde al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Él es subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Es egresado de la licenciatura en Economía de esta Casa de Estudios de la generación 1972-1977. Es economista, demógrafo y sociólogo. Obtiene el grado de doctor en Sociología en la Universidad de Texas en Austin. Es profesor investigador del Colegio de México, secretario general del Consejo Nacional de Población. Fue subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social. Participó varias veces en la Comisión de Población y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. Recibió el Premio Nacional en Demografía. Es presidente del Comité Especial de Población y Desarrollo de la CEPAL. Vicepresidente del Foro Mundial sobre Población de la Haya. Integrante del Grupo de Expertos sobre Producción Alimentaria y Crecimiento de la Población en la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido miembro del Comité Técnico del Padrón Federal Electoral del entonces Instituto Federal Electoral. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, Rodolfo, por estar esta tarde también aquí con nosotros. Los cuatro son personas egresados que de alguna u otra manera no han dejado de estar presentes en nuestra universidad desde el lugar donde han estado presentes, lo cual los agradecemos mucho y nos honra también el que en este momento estén ocupando, como yo lo decía, puestos importantísimos de decisión a nivel nacional y también internacional. Vamos a iniciar el foro. Realizaremos cuatro rondas de preguntas. La intervención de los panelistas iniciará por orden alfabético, alternando consecutivamente su participación en cada una de las siguientes rondas. Y para finalizar, tendremos una ronda de comentarios finales.
Iniciaremos primero con la primera pregunta. ¿Sí se oye? No, sí, ¿se escucha? ¿Sí se oye? La primera pregunta, ¿qué representa para ustedes como egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí haber estudiado en una universidad pública y autónoma? Iniciaremos con el doctor Enrique Cabrera. Gracias. Muy buenos días, tardes a todos. Un placer estar aquí. Un agradecimiento por la invitación. Y pues, evidentemente, volver a mi alma mater siempre será un motivo de gran satisfacción, por lo cual, pues, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, sobre este comentario que nos hace Manuel, yo creo que es una enorme oportunidad, fue una enorme oportunidad para mí el haber estudiado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La característica de pública, una universidad pública, es una cualidad muy interesante que algunos sistemas del mundo incluso se organizan para que esto sea posible, porque es un espacio de reencuentro entre jóvenes que vienen de diferentes mundos, de diferentes estratos sociales, de diferentes preocupaciones. Yo recuerdo mi paso por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí justamente como un lugar de encuentro con compañeros que oscilábamos en toda la estructura social. Había desde gente de origen muy modesto, que incluso no eran de la capital y que habían venido acá haciendo un gran esfuerzo a estudiar, hasta gente clase media y clase alta inclusive. Y todos nos encontrábamos en un espacio educativo. Yo creo que eso es una lástima que en ocasiones el sistema no siempre se ha mantenido igual en el conjunto del país. El estudiar en una universidad pública en este país era, sigue siendo y debería de seguir siendo una enorme oportunidad justamente por eso, por el reencuentro social que eso significa. Pero más allá de ser una universidad pública, una universidad autónoma, que es justamente el motivo de esta conmemoración, y yo creo que sí, para mí fue un cambio muy importante, porque el encontrarme en un espacio universitario por primera vez en mi vida fue la oportunidad de también encontrar un espacio de expresión de ideas muy abierto. Incluso cuando, a los pocos meses de haber entrado yo a estudiar mi carrera, estaba muy activa, por así decirlo, en la universidad. Tenía diferentes motivos políticos de movilización, en fin. Y bueno, todo eso fue una escuela de aprendizaje muy importante. Yo valoro mucho esa experiencia, me ha servido enormemente. Yo soy de los que siempre a mis alumnos a lo largo de los 30 años que he sido docente, les he insistido, hay que buscar un espacio universitario público porque realmente es una experiencia importante desde el punto de vista social y también una universidad autónoma donde uno pueda insertarse en lo que es la creación de la libertad de pensamiento. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Y a continuación le haríamos la misma pregunta al maestro Enrique Galindo. Enrique, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Yo aprovecho para agradecer al señor rector de mi universidad este foro y que me hayan incluido, rector. Muchas gracias a ti, al cuerpo directivo, a todos los que están haciendo posible que lleguemos a esto. Al señor gobernador, quiero saludar, gobernador. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Y entrando a este tema, desde que entré hoy al edificio central, cruzando Fundadores, pues me fui al año de cuando yo estudié la prepa. Yo soy egresado de la prepa 3, de las últimas generaciones de la prepa 3. Y mi reflexión en el centro de la Plaza de Fundadores fue: fui y viví en la universidad, pero aprendí a la vida en las aulas, en los pasillos. El carácter de pública te hace igual, como bien dice Enrique Cabrero, te hace igual de cualquier condición social, en cualquier lugar, y ahí nos encontramos en un momento dado todos y aprendemos de eso.
Y lo autónomo, imagínense en la prepa la autonomía, pensando que el mundo es nuestro a los 15, 16 años, entendiendo con los grandes acontecimientos del San Luis de aquella época, donde la autonomía debía no confundirse con libertinajes y con ningún tipo de tope, sino al contrario. En esos momentos, me parece, lo he transmitido a mis hijos, es cuando más uno aprecia estar en un espacio público de educación con la autonomía que te genera hacia adentro tu responsabilidad para conducirte por primera vez sin tus papás, sin ninguna otra limitante más que tu educación en casa. La autonomía a mí en lo personal lo que generó fue el impulsar con mayor ímpetu la obligación y la responsabilidad que tú tienes como persona. Nada te detenía más que tus principios, tu casa, tus maestros en la escuela. Y desde luego que la verdadera visión de lo que soy hoy como persona, desde luego se construyó en el centro de la Universidad Autónoma de San Luis. Hoy entender la autonomía a lo lejos, para mí es precisamente, y por eso me parece que es muy oportuno este foro y esta conmemoración, es entender a lo lejos que nuestra universidad pública, que la Autónoma de San Luis Potosí, por supuesto está en el centro de los debates científicos, académicos y hoy de posiciones importantes para el país. Y por ello creo que este foro se vuelve muy importante. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Por eso el hecho de haberla hecho en este edificio, porque este edificio significa para la universidad un espacio que nos dé identidad como universitarios. Aquí este auditorio lleva el nombre de Rafael Nieto, como el precursor, el gobernador que en su momento nos propuso y otorgó la autonomía. Entonces, es muy significativo que sea en este espacio donde todos vivimos etapas muy importantes y muchos de los que están aquí con nosotros lo hicieron, que se hiciera en este edificio. A continuación le pediremos a Paco Marmolejo, por favor. Gracias, Manuel. Antes que nada, muchísimas gracias por la gentil invitación para regresar a casa, a mi casa académica. Siempre es un verdadero gusto volver aquí a San Luis Potosí, a la universidad. Y un poquito como Enrique decía, ahora que yo venía hacia acá, los recuerdos inmediatamente llegan. Yo con mucho cariño recuerdo que cuando era estudiante en la prepa, justo aquí en este lugar había un viejo piano desafinadón que tenemos otro mejor. Bueno, yo supongo que estará mejor. Y a mí me dio por aprender a tocar piano. Y entonces recuerdo que aquí veníamos a las prácticas de piano. Tuvimos un primer recital y justo después de ese recital, seguramente por aclamación, concluyó el público que no era precisamente lo fuerte para mí el piano, entonces tuve que buscar otro tipo de actividades. Y bueno, muchos años después recuerdo que aquí se hacían las semanas de la Escuela de Agronomía. Recuerdo que también como espacio de la comunidad de este lugar, hace algunos años mis hijos cuando eran pequeñitos les dio por aprender a tocar batería y entonces aquí hubo un concierto de batería donde era más el gusto por el golpeteo y el ruido que por la rítmica. Y bueno, nuevamente este tipo de espacios como el Auditorio Rafael Nieto nos hacen recordar que al final de cuentas la universidad es la casa de todos. Y para mí como estudiante, como egresado de esta universidad, ha sido probablemente el valor más significativo que como persona pueda tener. Ser universidad pública representó para mí la oportunidad precisamente de la educación. Yo no puedo pensar haber podido estudiar sin la posibilidad que se abrió de que esto fuese en una universidad pública. Viniendo de una familia numerosa, siendo de fuera del estado, siendo foráneos, mudándose a la ciudad, pues obviamente que el espacio donde podíamos eventualmente tener la oportunidad de la formación, pues era precisamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y como lo habían dicho los dos Enriques que me han precedido en la palabra, efectivamente nuestra universidad era, y estoy seguro y espero que siga siendo en el futuro, ese crisol en donde convergen no nada más
diversas antecedentes familiares y académicos, pero también diversas perspectivas con respecto a la vida y con respecto a la sociedad en la que vivimos. La universidad pública y nuestra universidad, la Autónoma de San Luis Potosí, yo creo que es la gran apuesta de la sociedad hacia un mejor futuro. Y el hecho de que haya este compromiso de una sociedad hacia formar personas independientemente de su condición económica y a darle las herramientas para convertirse en estos seres productivos que debe tener nuestra sociedad, me parece que es la mejor apuesta que cualquier país puede hacer, y qué bueno que nosotros nos hemos beneficiado de ella en el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Han pasado muchos años y yo creo que tendemos en ocasiones a no dimensionar la importancia que representa la autonomía de la universidad. Es increíble pensar que en 1923 un personaje visionario como fue don Rafael Nieto determinó que para que precisamente pudiese existir un espacio independientemente de circunstancias políticas e ideológicas donde se pudieran debatir ideas, fuese el caso de la universidad. Fue de las primeras universidades en América Latina, la primera universidad en México que tuvo esta condición de autonomía, y es una condición de autonomía que yo creo que todos, estudiantes, egresados, profesores y por supuesto exalumnos, tenemos que valorar, tenemos que luchar para preservar y también tenemos que luchar para reinventar. Muchas gracias, Paco. Y pasaríamos con Rodolfo Tuirán. Rodolfo, por favor. Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar presente el día de hoy en este intercambio constructivo, hablando sobre la autonomía de la universidad y en particular de esta universidad. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con mis colegas esta oportunidad, de agradecerle, por supuesto, al rector de la universidad y, por supuesto, a todas y todos ustedes su presencia, destacando la del señor gobernador, por supuesto. Yo, igual que mis colegas, cuando uno regresa a San Luis, siempre evoca necesariamente su paso por esta ciudad y por la universidad. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo soy demógrafo, me gustan los números, y siempre que hago un ejercicio de esta naturaleza, tiendo por naturaleza a reflexionar mi experiencia en función de lo que representa respecto a otras experiencias de los jóvenes. Cuando yo estudié, entré a la universidad, pues no estudiaban en el país más de 390 mil jóvenes alguna carrera en la educación superior. 390 mil jóvenes sobre 5 millones de jóvenes que había en esa época, pues significa alrededor del 8% del total. Es decir, esa era la probabilidad de ingresar y permanecer en una universidad en un periodo determinado. Era una experiencia rara, vamos a ponerlo en esos términos. Y eso se expresaba de muy diversas formas en la experiencia como estudiante, a la cual me referiré un poco más adelante. Hoy en día esa experiencia no es tan rara, aunque seguimos necesitando ampliar de manera significativa nuestras oportunidades, las oportunidades educativas para los jóvenes. Hoy la probabilidad es de alrededor del 35% sobre poco más de 10 millones de jóvenes. Multiplicamos la matrícula 9 veces en ese periodo, de 390 mil pasamos a 3 millones y medio en el país, y la tasa de cobertura pasó de 8 a 35 o 36 por ciento aproximadamente. Entonces, esto marca de diferentes formas el paso por la universidad. El hecho de que la tasa sea relativamente reducida implica que a menudo uno no encuentre tan frecuentemente a un colega estudiante universitario en una ciudad como esta. Y a pesar de todo, en esa época, a pesar de las relativamente bajas tasas de presencia de los jóvenes en las universidades, la primera experiencia que recuerdo es que para mí esta era una ciudad, San Luis Potosí, una ciudad universitaria,
porque encontrábamos en todos los diferentes ámbitos a colegas, amigos, con los cuales construíamos cierto grado de solidaridad, fraternidad, amistad y, en fin, todos estos valores que significa nuestra presencia en la universidad. Para mí, estudiar en la universidad fue un descubrimiento. A pesar de que yo venía de escuelas de tradición muy liberal, la universidad es otra historia. La universidad es un encuentro, es un escenario de debate de ideas, es un escenario de libertades, un escenario en donde el profesor puede decir lo que le plazca, el investigador hacer también lo que requiera. Y todo eso construye ciudadanía de una manera diferente a otras experiencias. Una ciudadanía crítica, una ciudadanía participativa, una ciudadanía que es esencial para la construcción de un México mejor. Y me parece que esa es una aportación esencial de la universidad pública y de las universidades autónomas. Un aspecto esencial que me marcó también en esa época fue justamente a lo que aludían aquí en esta conversación todos mis colegas sobre la diversidad que uno encuentra en los espacios universitarios, sobre la pluralidad ideológica de ideas, sobre la posibilidad de construir debates y aprender de todos los participantes en este tipo de expresiones. Entonces, para mí la universidad pública y autónoma es quizá una de las experiencias de vida que finalmente se erige como una suerte de marca en la trayectoria de vida de todos nosotros. Y por esa razón, porque construye ciudadanía y por al mismo tiempo constituir la autonomía y la característica pública, creo que es un asunto que debemos de preservar y de defender, porque constituye la mejor forma de organización en la producción y en la generación de ideas y conocimientos, y porque al mismo tiempo se convierte en un hecho esencial, en una experiencia vital para los jóvenes a lo largo de sus trayectorias de vida. Y un asunto último al que me referiré es que, a propósito de este papel que juega la universidad en la movilidad social, en el hecho de que a ella pueden acceder en la universidad pública jóvenes de diferentes segmentos sociales, uno encuentra la magia de la universidad no solo en el momento en el que estudia, sino años después cuando uno encuentra a sus colegas, a sus compañeros, jóvenes en situación de desventaja, que años después los encuentra uno en la vida pública, habiendo superado muchas de las desventajas gracias al papel igualador de oportunidades y de movilidad que tiene la universidad pública. Muchas gracias, Rodolfo. Terminamos la pregunta y creo que los cuatro coinciden en la importancia de la universidad pública, un espacio de encuentro, un espacio de pluralidad, un espacio donde se discuten las ideas, se conocen a los amigos, pero también se aprende y se reflexiona en el tiempo. Muchas gracias a los cuatro por esta pregunta, la contestación, y pasaremos a la segunda. La segunda, durante su etapa como universitarios, ¿cómo se percibía la autonomía de esta casa de estudios? Y ahora, desde sus funciones actuales, ¿qué opinan de la autonomía en las universidades? Iniciaremos con Enrique Galindo. Enrique, por favor. Muchas gracias, rector. Bueno, como comentaba en mi primera intervención, depende, ahora sí, mi querido rector, depende de la época. La prepa, como lo decía, tenía una visión muy particular de la autonomía, pero la carrera de derecho me norma, me forma y diría que me mete en un canal muy claro de comprensión de qué es la autonomía con sus límites, con sus responsabilidades, pero con la riqueza de la libertad necesaria desde el punto de vista académico, con la posibilidad de crecer, de soñar, de ilusionarse y de saber que las posibilidades como persona se están construyendo en el seno de nuestras aulas, y yo hablo en este caso por mi facultad. Desde mi facultad, en aquel entonces, la masa crítica dura, fuerte, la política interna, la universitaria, lo que vivía San Luis en el 84 al 87, 88, es la época
de mi generación, trajo como experiencia enriquecedora, lo más valioso era el respeto hacia todo lo que sucedía. Ejercer ideas con la posibilidad de hacerlas crecer, florecer, pero también con los límites de no exceder lo que no sea posible. Y hoy vista a varios años, que de todos modos ya nos hicieron la cuenta de la edad, creo que a todos. No hables de eso. Pasado el tiempo, creo que uno de los baluartes más importantes de la Universidad Pública es su autonomía. La libertad de cátedra, de expresión, de investigación, de crecimiento, el impulso armonizado que hace la estructura universitaria, la identidad que genera no solo en México o en San Luis o en México, sino en el mundo. Ese lenguaje universal que se llama somos universitarios y somos autónomos es el que nos permite generar una comunicación más allá de nuestros conocimientos técnicos. Hoy he tenido la oportunidad de encontrarme en foros internacionales con universitarios con una visión de autonomía y por supuesto que también norma nuestro criterio académico, nuestra ideología científica. Y hoy traemos un matiz muy especial en esto. Pasados también los años, yo puedo decir que esa posibilidad, esa inquietud de entender bien la autonomía es lo que realmente lo hace a uno ser una persona de éxito. Cuando uno dice, sí, sí, soy autónomo porque quiero y puedo, es en el momento en que uno en verdad se encamina a lo que uno quiere ser en la vida. La universidad se constituye en nosotros, y la universidad pública y autónoma se constituyó en mí en particular, en el referente de hacia dónde quería yo llegar. Hay algún dato que no muchos saben de mí, y si saben algunos yo les pido que no lo digan. Cuando yo entré al primer año de la carrera de Derecho, al mismo tiempo yo era agente de la Policía Ministerial. Y esa es una historia que poca gente sabe. Yo hoy, tan orgulloso de ser universitario, de mi alma mater, tan orgulloso de mi profesión, tan orgulloso de ser un policía de México en las condiciones que hoy tenemos, y las dos posiciones, los dos equilibrios, los encontré con mis maestros en la Universidad Autónoma. Gracias, gracias, Enrique. Le pediría a Paco Marmolejo. Yo tuve el privilegio, Manuel, cuando era estudiante, de poder entender y conocer más, digamos, este tema de la autonomía, porque al mismo tiempo que era estudiante yo trabajaba aquí en la universidad, en el departamento de prensa, de informática, así le llamaban, cuando el licenciado Delgado Robles era el rector. Él decidió crear un departamento de información y yo era reportero ahí, yendo a las escuelas a sacar notas informativas para los medios. Entonces, yo tenía el privilegio de observar el trabajo del licenciado Delgado Robles como rector, lidiando pues con las significativas presiones que un rector enfrentaba en aquellos años, tanto desde el gobierno como de otros grupos en la propia sociedad interesados en el control de una institución tan importante como la universidad. Y cómo tenía que lidiar y maniobrar para poder precisamente sacar adelante y tratar de que la institución pudiese funcionar de la mejor manera. Entonces, para mí era un verdadero privilegio poder observar esto un poquito de cerca y de las complicaciones que esto representa. Ahora, obviamente, como estudiantes, todos inquietos, siempre queríamos y queremos el cambio, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante de la prepa 3, en aquellos años, Enrique, tú te acordarás, a ti ya no te tocó, porque fue una conquista que nosotros hicimos, que los camiones urbanos no llegaban hasta allá, llegaban hasta lo que era la central camionera. Entonces, todos los días en la mañana llegaban en el camión hasta la central camionera y a caminar los 2 kilómetros para llegar hasta la prepa 3. Hasta que un día dijimos, no, pues ya estuvo bueno, ¿no? Entonces hablamos con las autoridades universitarias, con las autoridades municipales y finalmente logramos, en aras de la autonomía de la institución, que se conquistara
digamos, este beneficio para los estudiantes universitarios, lo cual nos ayudó, entre otras cosas, a levantarnos 15 minutos más tarde para poder llegar a las clases oportunamente. En fin, ahora, ya viendo esto en el transcurso del tiempo, hoy en día en mi trabajo en el Banco Mundial, pues uno de los temas que me toca ver es precisamente este. Y es interesantísimo observar, por eso insisto en que es importante saber valorar lo que tenemos, que a veces no lo dimensionamos de manera justa. Justo hace 2 días me tocó revisar un reporte de un sistema de educación superior de un país en donde las universidades públicas y privadas, para empezar, no pueden sus comunidades nombrar a sus autoridades. En segundo lugar, la universidad no puede determinar qué programas académicos ofrecer. La universidad no puede determinar qué estudiantes va a recibir. Ni siquiera específicamente ya las personas, diríamos, asignadas a la institución desde afuera. Por supuesto que la universidad no tiene tampoco la capacidad de flexibilizar sus programas académicos. Todo esto es dictado desde afuera. Todas estas decisiones importantes para la institución son determinadas por otros. Y obviamente cuando hacemos este análisis comparativo decimos, caray, qué privilegio habernos formado y qué privilegio que hay, que haya el día de hoy universidades como la de San Luis Potosí, en donde este concepto de la autonomía tiene una dimensión completamente diferente. Por eso insisto en que es importante entender la importancia de la autonomía, en que es importante reflexionar constantemente acerca de ella y hacer el mayor esfuerzo posible para protegerla y, por supuesto, para reinventarla, insisto en esta necesidad de reinventarla. ¿Por qué? Porque seguramente cuando en la Declaración de Córdoba y seguramente cuando en 1923 se toma la decisión de otorgarle autonomía a la universidad, posteriormente en México a la Universidad Nacional en 1929, las condiciones del contexto político de México eran completamente diferentes. La autonomía tenía un significado desde el punto de vista de protegerse en contra de un autoritarismo del gobierno. Hoy en día es más bien la autonomía en términos de digamos, del reconocimiento de que hay capacidad de tomar buenas decisiones al interior de la misma, pero obviamente que la autonomía jamás podemos entenderla como algo aislado. Tenemos que ver la autonomía ligada perfectamente con un sentido de responsabilidad y de apertura y de responsabilidad de cuentas de la institución. Entonces, tenemos que luchar por más autonomía, pero también, por supuesto, respondiendo con mayor apertura y con mayor capacidad y transparencia de mostrar cómo son las cosas. Muchas gracias, Paco. Y le pediríamos a Rodolfo que continúe. No. Con mucho gusto. Para mí, la autonomía, por supuesto, es como una suerte del aire que respira la universidad. Sin autonomía, la universidad deja de llevar a cabo una gran variedad de actividades fundamentales y al mismo tiempo deja también de aportar la atmósfera que es esencial para la construcción de ciudadanía y, por supuesto, para la construcción de nuevo conocimiento y la transmisión adecuada del mismo. Me parece que este es un primer aspecto, es como una suerte consustancial hoy en día a la universidad. Un asunto esencial es que, visto de esa manera, la autonomía es como una suerte de condición esencial y fundamental para el funcionamiento de una institución social como lo es la universidad. Además, me parece que la autonomía es una suerte al mismo tiempo de código de ética y de vinculación con la sociedad. No me explico cómo la universidad puede construir una relación constructiva con otros actores si no es justamente a partir de esa condición esencial. Y es al mismo tiempo una suerte de condición e instrumento que apuntala la labor de las instituciones universitarias. Creo que por todas estas características, pues es evidente que la autonomía es una suerte de paradigma organizacional elemental y fundamental para el desarrollo de las universidades y para seguir construyendo una relación armónica, adecuada con la sociedad y con el gobierno.
Y en ese sentido, me parece que no debe uno de olvidar que la autonomía es además propia del desarrollo de las universidades latinoamericanas a partir de 1918 con la autonomía de universidades como la de Córdoba en Argentina. Entonces, dicho esto, solo como un elemento que me parece relevante recordar, en aquella época, en 1972, recordemos, en mi caso, que es cuando ingresé a la universidad, no es necesariamente la experiencia de todos, creo que la de ellos, y él es más joven, mucho más joven, pero la de ellos es muy semejante quizá a la mía, porque yo ingresé a la universidad en 1972, 1968 estaba muy fresco en la memoria de todos, en 1971 también, el jueves de Corpus, y se estaba reconfigurando la relación del Estado con muy diferentes segmentos de la sociedad, incluido, por supuesto, la relación con las universidades. No es casual que entre 1970 y 1976 la cobertura, la matrícula de la educación superior se haya multiplicado como nunca antes y la cobertura se haya crecido de manera significativa en ese periodo. Entonces, para un joven de la época, ¿cómo percibía la autonomía? ¿Si tenía conciencia de la misma? ¿Era un tema crucial? ¿Era un asunto que estaba en la memoria colectiva, pero sobre todo en la memoria de los jóvenes? Y era un asunto que nos llevaba siempre a percibir la autonomía de muy diversas maneras. La primera es que la autonomía la percibíamos como una suerte de abrigo frente a los vaivenes de la política y al mismo tiempo de los influjos, valga la expresión, de la política local y nacional, de todos esos vaivenes y, por supuesto, de los miedos y temores que se tenían frente a la intervención exógena. Y la autonomía en ese sentido, por supuesto, era un valor esencial y así se percibía. También la percibíamos como una suerte de condición esencial para que la universidad se manifestara y se percibiera crítica respecto a sí misma. Yo creo que la autonomía es un ejercicio de crítica permanente para construir una institución mejor. En la medida en que funcionen adecuadamente todas las instancias de gobierno en una universidad y en la medida en que no se pierda la frescura de ver los fenómenos y analizarlos críticamente, en esa medida toda universidad, desde mi punto de vista, tiene la posibilidad de revisarse a sí misma, de criticarse a sí misma y eventualmente de establecer las regulaciones y controles que son necesarios para mejorar. Y en ese sentido, por supuesto, la autonomía la percibíamos como una actitud crítica permanente. Y al mismo tiempo la autonomía la percibíamos como una condición esencial para dialogar y razonar. Yo creo que la autonomía le da la posibilidad de establecer relaciones con muy diversos actores sin subordinarse. Y ese era un asunto permanente sobre los cuales los estudiantes nos mostrábamos muy críticos de la autoridad universitaria, invocando permanentemente el deseo de que la autonomía fuera la guía y la condición de actuación permanente. Y creo yo que en ese sentido fue un hecho fundamental que se dejó ver en diferentes eventos y diferentes actuaciones de la autoridad universitaria, justamente defendiendo y actuando en favor de la autonomía. Y finalmente la autonomía la percibíamos en aquella época como una suerte de condición para garantizar que el epicentro de los cambios sociales se dieran en la universidad. Creo que la época en la que yo viví fue una época de mucha convulsión y de movilizaciones importantes, justamente reivindicando este asunto.
que la universidad, que desde la universidad hubiera una actitud crítica y que desde la universidad se propusieran cambios importantes para el resto de la sociedad. Y se manifestó de muy diversas maneras. Creo que es una época que habrá que analizar mejor en términos de sus herencias, en términos de sus implicaciones y consecuencias, pero me parece que esa era una manera en la que percibíamos la autonomía en nuestra época. Muchas gracias, Rodolfo. Y le pediríamos a Enrique Cabrero terminar esta ronda de preguntas. Cómo no. Bueno, simplemente haciendo una secuencia con el comentario de Rodolfo, más, digamos, el papel político en la formación del Estado mexicano y del sistema político mexicano que han jugado las autonomías de las universidades. Sin duda alguna, yo creo que parte de la transición política que vivió México se gestó desde los espacios universitarios gracias al tema de la autonomía. Eso no deja de lado que también en los espacios universitarios se gestaron proyectos políticos de captura de esta autonomía, de grupos políticos que invadieron la autonomía de las universidades y que a partir de ahí proyectaron su proyecto político y sus intereses. Digo, fue una lucha, digamos, es una historia efectivamente muy importante, no lineal, porque la autonomía significó muchas cosas para la formación del Estado mexicano, que en ocasiones fue capturada por intereses políticos, en ocasiones fue vulnerada drásticamente por los gobiernos en turno a lo largo de toda la historia de la Universidad de México, pero también es cierto que en el pasado más reciente la autonomía universitaria ha permitido fundamentalmente fortalecer la transición democrática y abrir los espacios para la pluralidad y el diálogo sereno de las ideas. Pero esta es una lucha permanente. Yo creo que en muchos países lo de transición democrática, digamos, pues todavía en proceso, vemos todavía los enormes intereses de agrupaciones políticas o de grupos determinados por intervenir, interferir en la vida universitaria y capturar este espacio para sus propios intereses. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la autonomía ha contribuido a la transición democrática, sin duda alguna, pero que nunca puede bajar la guardia y que siempre la autonomía universitaria debe de ser protegida por la propia comunidad. Y eso lo que me lleva es a esta idea de que la autonomía es una cualidad de la que tienen que hacerse cargo las comunidades universitarias. La autonomía puede servir para muchas cosas. Cuando se hace cargo responsablemente las comunidades universitarias, efectivamente es una fábrica de responsabilidad social y de ciudadanía, como ya lo decían mis colegas. Y creo que ese es justamente el tema al que todos aspiramos. Y tercero, yo creo que también hay un punto que es esencial y que más allá de los aspectos sociales y políticos no podemos dejar de lado, lo hemos mencionado muy de pasada. La autonomía es el marco a través del cual puede haber una construcción de conocimiento, una creatividad científica, una capacidad de generar nuevas ideas y nuevas formas de pensamiento. Es muy difícil que en un escenario como el que nos platicaba hace un momento Paco, de un país X, que, donde claramente hay dificultades para los espacios de autonomía, que surja una capacidad científica. Y esto es importante porque estamos, sin duda alguna, en el mundo transitando hacia la sociedad del conocimiento, y la sociedad del conocimiento es un tipo de sociedad mucho más compleja en sus relaciones interpersonales y donde el desarrollo mismo de la sociedad requiere de avances científicos sistemáticos permanentes, científicos y tecnológicos. Un país que no tiene la capacidad de generar avances científicos y tecnológicos es un país que va a ir quedando cada vez más en rezago frente a los países que sí son capaces de hacer eso.
tendemos a pensar que son los países más desarrollados necesariamente los que están más cerca de la sociedad del conocimiento. Eso es diferente. Ahora la historia no es de qué país va más avanzado y qué país va es un país emergente. Realmente hay países emergentes que en 20 o 30 años han logrado un avance científico muy importante, Corea del Sur, Finlandia. Digo, Finlandia es un país donde apenas hace 30 años había leñadores y vacas, y hoy es una potencia en el mundo del conocimiento de las telecomunicaciones. Y así podríamos, Irlanda, en fin, podríamos hablar de otros países que hace 30 años se encontraban por abajo en muchos de los indicadores de desarrollo y bienestar social que México, y que hoy han avanzado más rápido que México. Entonces, México está sometido a una a un llamado, una oportunidad de transitar hacia una sociedad del conocimiento, pero para ello la cualidad de la autonomía en las universidades es fundamental. La libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, porque ese es finalmente el espacio que puede promover una transición del tamaño de la que tiene que vivir México en los próximos años. Creo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sí es un ejemplo de una universidad que en estos años se ha hecho cargo de su autonomía, ha puesto, digamos, una sana distancia con el poder político, una sana distancia con el poder económico, y donde la razón que ha guiado fundamentalmente, siempre tenemos accidentes en la vida de las instituciones, pero fundamentalmente la razón que ha guiado a la universidad es la generación de conocimiento y de profesionistas comprometidos. Y creo que hay indicadores. Vamos a los números. La Universidad de San Luis Potosí tiene un número muy importante de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, más de 1,000 becarios, por lo menos por el CONACYT, y además una tasa de éxito de colocación de sus profesionistas que no es nada despreciable. Entonces, sí creo que esa es la autonomía que sirve para inyectarle al país un cambio del tamaño que debemos de tener, ¿no? ¿Me permites hacer un comentario? Sí. Me parece que este es un punto extraordinariamente relevante. La universidad tiene que hacerse cargo de su autonomía, pero también es fundamental su acercamiento con la sociedad y la construcción de confianza con la sociedad. Y para eso, por supuesto, debe de tener éxito en la oferta de una educación de calidad. Un dato que me parece fundamental es que en las encuestas de opinión acerca de la confianza de los mexicanos en sus instituciones sociales, hoy en día una de las instituciones sociales de la cual perciben los mexicanos mayor confianza y certidumbre son las universidades. Y eso me parece que va a permitirle a las universidades, en la medida que sigan acercándose a la sociedad y la sociedad perciba que los beneficios que derivan de las universidades son importantes, va a seguir consolidando esa confianza, que es una condición fundamental para su fortalecimiento. Muchas gracias, que coincidimos en lo que comentan, y no nomás es un adjetivo que dice Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sino que la autonomía, hemos oído lo que significa para cada uno de ellos. Hemos visto cómo la universidad debe ser responsable, debe ser una atmósfera en donde se viva esa autonomía, lo dijo Rodolfo, pero debe ser también un espacio donde esa crítica hacia adentro, esa crítica hacia afuera, genere un mejor estado, un mejor país. Y también, como lo decía Enrique Galindo al principio, eso debe de ayudar a que nuestros alumnos también, con esa autonomía, ellos sean responsables por ellos mismos. Y al ser la universidad responsable, nos hace que nosotros, al estar estudiando como alumnos en su momento o en la actualidad, podamos ser responsables de nuestras acciones y responsables hacia lo que la sociedad quiere. Pasaremos a la tercera pregunta. De acuerdo a su experiencia como profesionistas, ¿cuáles son las habilidades que les dejó estudiar en esta universidad? ¿Y qué mensaje le darían a los jóvenes que hoy estudian en esta casa de estudios? Esto es fundamental, hemos oído ya sus experiencias en la autonomía, lo que la autonomía significa y debe permitir para el crecimiento de la universidad y del país, pero también nuestros jóvenes, en función de su experiencia,
de eso que ustedes aprendieron en esta universidad y de la vida, los ha llevado a lugares donde están tomando decisiones muy importantes y que los jóvenes también puedan llegar al lugar donde ustedes han llegado. Iniciaríamos con Paco Marmolejo esta pregunta. Gracias, Manuel. La verdad es que es una pregunta difícil porque uno puede hacer una lista enorme de todas las cosas que uno siente que ha logrado adquirir en la vida desde el punto de vista de las habilidades asociado con la experiencia que representó ser estudiante en la universidad. Yo creo que, digamos, yo siento que cuando fui estudiante aprendí muchísimo de mis profesores, de los profesores buenos y los profesores malos y los regulares. Aprendí muchísimo más de mis compañeros por el trato, la convivencia, las fiestas, el relajo, etcétera, etcétera. No los podemos hacer de lado. Y también aprendí muchísimo de la sensibilidad que los profesores con sus cursos me permitieron tener acerca de la sociedad de la que venimos y a la sociedad a la que se supone que tenemos que regresar. En el caso mío, tuve el privilegio de estudiar la carrera de Administración Agropecuaria y recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, nuestras prácticas de cada semana en donde en camiones destartalados íbamos a recorrer el estado, a conocer la realidad cotidiana de los mexicanos que no habían tenido el privilegio de quienes estábamos en ese momento en la universidad. De la realidad cotidiana de mexicanos que tenían exactamente el mismo derecho que nosotros, pero que por razones de la geografía no estaban teniendo el privilegio de este número tan pequeño que, como Rodolfo decía, teníamos la oportunidad de estar en las aulas universitarias. Y eso, la verdad, a mí me dejó muy marcado. Entonces, yo siento que algo que adquirí, que preservo y que espero conservar por el resto de mis días es precisamente este entendimiento del privilegio que representó ser estudiante universitario y del sentido de responsabilidad que tengo y debo seguir teniendo para aquellos que no tuvieron esta ventaja que yo tuve. Otro aspecto que me parece importantísimo fue el entender que lo que estaba aprendiendo en aquellos años, probablemente una gran cantidad de aquello no me iba a servir el resto de mi vida, pero que había otros elementos muy importantes que sí lo habría. Entonces, esta capacidad de reinventarte, de estarte adaptando, de estar, diríamos, en el afán de, como decimos coloquialmente, en Ojuelos, en mi pueblo, de perseguir la chuleta, pues tener que precisamente buscar cómo salir adelante tratando de capitalizar todo lo que uno va aprendiendo el resto de su vida. Entonces, esta visión, en cierto sentido, sistémica del mundo en el que vivimos, a mi juicio, fue algo que yo pude adquirir precisamente por haber estudiado una carrera en donde había que aprender muy poquito de muchas cosas. Y en ese sentido nos permitía ver esta panorámica más allá del aspecto altamente disciplinario que pueden tener carreras altamente profesionalizantes. La capacidad, como dicen en el pueblo, de caerte para arriba, de que en las circunstancias en donde hay fracasos uno pueda precisamente aprender de los mismos y capitalizarlos favorablemente para salir adelante. Y finalmente, yo creo algo que adquirí, que valoro mucho de mi experiencia en las aulas, es también al mismo tiempo un sentido optimista acerca de que es posible hacer las cosas, de que es posible cambiar, de que es posible impulsar una mejor circunstancia de vida para todos nosotros y para las sociedades en las que estamos. Entonces, en ese sentido, mi mensaje para los jóvenes que hoy estudian en esta universidad, bueno, el primero de ellos es cierto, son jóvenes, diviértanse, aprovechen la vida, aprovechen este espacio tan agradable que representa ser es la mejor etapa de la vida, la etapa del estudiante universitario. Pero al mismo tiempo, tienen que, obviamente, gozar el momento y gozar la experiencia del aprendizaje. Y mi recomendación sería que estén preparados para seguir aprendiendo el resto de su vida. Que la universidad sea ese espacio en donde logren adquirir esa curiosidad para seguir aprendiendo el resto de su vida. Porque, como lo digo yo siempre, una gran cantidad de lo que aprendan hoy no les va a servir de gran cosa el día de mañana. Pero si logran despertar y conservar y mejorar esta capacidad y este interés de seguir aprendiendo el resto de su vida, seguramente van a ser profesionistas exitosos. La otra recomendación que yo les haría es que traten de verse a sí mismos como ciudadanos del mundo. Yo creo que en el mundo globalizado en el que vivimos ya no podemos pensar
exclusivamente en el microcosmos del aula en la que estamos, sino que tenemos que ver nuestro papel vis a vis el resto de la sociedad global. Entonces, esto implica prepararse, no nada más en el conocimiento duro de las materias a las que ustedes están expuestos en la disciplina o en la interdisciplina en la que estén, sino también hacer el esfuerzo por adquirir perspectivas de los demás, adquirir perspectivas del resto del mundo y, entre otras cosas, por ejemplo, aprender otros idiomas, tratar de participar en los gran cantidad de programas de movilidad que hoy tiene la universidad. En otras palabras, que aprovechen esta oportunidad de su estancia en las aulas universitarias para entender su papel como ciudadanos productivos del mundo en el que van a vivir el día de mañana. Y finalmente, la última recomendación que yo haría, y que es la recomendación, creo, a mi juicio más importante, es la recomendación de, aun cuando sean ciudadanos del mundo, que jamás pierdan su perspectiva de ser también ciudadanos de la comunidad de la que vienen, de ser ciudadanos de esta comunidad potosina que los formó. Porque, como decía Rodolfo Tuirán, a pesar del enorme esfuerzo que ha existido en la sociedad mexicana para que más mexicanos se formen con la oportunidad de la educación superior, a pesar del enorme avance que se ha logrado, aún seguimos siendo muy poquitos los privilegiados con el beneficio de la educación superior. Y todos aquellos que no tuvieron este privilegio, todos tenemos un sentido de responsabilidad hacia ellos. Y esto es algo que tenemos que tener presente constantemente. Y en ese sentido, el verse a ustedes como ese ser privilegiado, que está ocupando un espacio que otros tantos quisieran ocupar y que no pudieron ocupar por las circunstancias que sean, es algo que tenemos que saber valorar, tenemos que saberlo apreciar y tenemos que responder con ello el día de mañana que seamos profesionistas. Muchas gracias, Paco. Seguiremos con Rodolfo. Cómo no, con mucho gusto. Yo tengo un recuerdo especial de mi paso por la escuela, por la universidad, por la Escuela de Economía. Normalmente uno construye todas estas definiciones con base en percepciones diversas y muy variadas. A mí siempre he pensado que los modelos educativos de las universidades, cada universidad tiene su propio sello. Algunas universidades privadas muy conocidas se basan en tres o cuatro grandes columnas de apoyo a los estudiantes y eso marca a los estudiantes de una manera particular. Yo en lo personal creo que el modelo educativo explícito o implícito de la universidad en mi época estaba puesto en la formación de pensamiento crítico. De hecho, solo por recordar lo que era aquella época, llevé 10 marxismos en la Escuela de Economía a lo largo de 10 semestres, uno por semestre, solo para recordar lo que era esa época. Y el énfasis era efectivamente en la formación de pensamiento crítico. Y sobre todo nos educaban, desde mi punto de vista, en ámbitos de libertad y de razón, y nos habilitaban o buscaban habilitarnos para combatir el rezago, la injusticia y todos estos aspectos de inequidad y de exclusión que han marcado la sociedad mexicana por tantos años. Entonces, todo eso efectivamente se llevaba a la práctica, a lo mejor en una formación profesional con algunas limitaciones, pero con amplias competencias genéricas que eran fundamentales para sobrevivir posteriormente en programas de maestría o doctorado. Y francamente eso es lo que destaco de esa época. No necesariamente una formación extraordinaria en el campo profesional, pero sí en la formación de competencias de otra naturaleza que fueron extraordinariamente importantes en mi vida. Pero también al darme la posibilidad de abrir el apetito hacia el pensamiento crítico, nos daba la posibilidad también de explorar en muy diversos ámbitos de conocimiento. Un segundo aspecto que quisiera destacar de ese modelo es que efectivamente en esa época había como esta intención de ya la percepción de que el conocimiento que te otorgaban no te iba a durar para toda la vida y que tenías que aprender a aprender permanentemente.
Y ese yo creo que fue una contribución temprana que advertí en la propia Escuela de Economía. Un tercer aspecto es el énfasis en algunas competencias que hoy les llaman soft, que son la habilidad de trabajar en equipo y otras competencias semejantes. Había un enorme énfasis en aquella época en relación a ese tema. Entonces, en esencia, yo creo que todos esos aspectos fueron fundamentales en mi propio desarrollo y me sirvieron como base para ir avanzando en otras dimensiones y en otras formaciones. Yo terminé estudiando, además de economía, en la licenciatura, estudié demografía y después estudié un doctorado en sociología, lo cual me dio una perspectiva bastante más amplia, teniendo como origen, por supuesto, la formación en economía. Un aspecto que tiene que ver ya con mis recomendaciones acerca de para darles mis puntos de vista sobre lo que viene adelante para los jóvenes. La primera recomendación que yo les daría es que aprovechen el tiempo. En cualquier tipo de actividad, lúdica o profesional, que lo aprovechen al máximo. La percepción, el tiempo de vida es aparentemente largo, pero una vez que lo vive uno, se da uno cuenta de la velocidad con la que se produce la experiencia de vida. Vale la pena construir trayectorias de todo tipo, profesionales y de otro tipo, pero al mismo tiempo es importantísimo que uno tenga conciencia de la experiencia de vida y del tiempo que le queda a uno por vivir, permanentemente haciendo un balance de lo que uno va viviendo. Un segundo aspecto que me parece importante es aprende a soñar, pero también merece lo que sueñas. Es decir, los sueños y las utopías son fundamentales, son nuestra guía y nuestra orientación, pero al mismo tiempo para lograrlas uno necesita trabajar enormemente y por eso es indispensable merecer lo que uno sueña. Creo que es una recomendación fundamental. Y un tercero, un tanto ambiguo y que en buena medida deriva de una frase relevante de Monterroso. Monterroso dice, duda de ti, pero no tanto. Cree en ti, pero no tanto tampoco. Entonces, ese aspecto me parece que es crucial. Uno necesita construirse como una persona de enorme voluntad. Nunca la voluntad es suficiente porque el desarrollo humano también está condicionado por el entorno y por otras muchas variables, pero este es un aspecto esencial, la creencia en sí misma, la confianza en sí mismo, la voluntad con uno mismo y la necesidad permanente de darse respuestas a interrogantes acerca incluso de uno mismo. Pero lo más importante es que en ese contexto y en esa construcción de personas, como personas, es indispensable desarrollar siempre un sentido enorme de libertad, siempre acompañado de las responsabilidades que supone la misma. Muchas gracias, Rodolfo. Le pedíamos a Enrique, por favor. Pues bueno, yo creo que ahí están los elementos más importantes, yo los comparto. ¿Qué otras cosas se me podría yo tratar de añadir a esto que se ha mencionado? Yo creo que actualmente nos encontramos en, si pensamos en los jóvenes deben de encontrarse en un dilema complicado. Todavía nosotros, los que estamos de este lado, venimos de un momento. La generación previa, llamada. Venimos de un momento donde pues las oportunidades crecían con el cúmulo de trabajo que uno generaba a lo largo de su vida. Si uno se aplicaba y trabajaba y sacaba bien la licenciatura y luego se seguía preparando, en fin, siempre había oportunidades. Realmente había una traducción de la inversión del tiempo que uno hacía en las aulas, en el estudio, a las oportunidades que uno podía visualizar afuera. Digo, nosotros creo yo que coincidimos en eso, pero
muchos de los egresados de la universidad. Realmente no había padrinos atrás, no había, las relaciones normales, pero realmente fue a base de trabajo, como se van abriendo espacios y oportunidades. Los jóvenes en la actualidad tienen, creo yo, el riesgoso ejemplo de estos casos exitosísimos del creador de Facebook, y si vemos muchas de estas historias, ¿verdad? El mexicano Jordi Muñoz, que está haciendo los drones exitosamente en Silicon Valley, lo primero que le dice a Andrés Oppenheimer en la entrevista es: yo nunca estudié más allá de la prepa, me corrieron de todas las escuelas. Dice, y es más, creo que ni la prepa terminé, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo complicado para un joven que dice, ¿valdrá la pena la inversión de una formación muy rigurosa durante muchos años? O mejor me voy por el lado de estos que cada vez va a haber más oportunidades para ellos. Yo creo que ese es un dilema engañoso, por eso me quisiera tocarlo. Estos jóvenes que captan oportunidades sin haber tenido una formación muy fuerte durante su vida, en realidad la están captando, vuelvo al tema, porque están en medio de una sociedad del conocimiento. Porque el conocimiento se está generando, se está produciendo en los diferentes ámbitos, sectores económicos, gubernamentales, sociales. Y bueno, tienen la habilidad, jóvenes que no tuvieron una formación tan larga en las aulas, de captar ese, de alimentarse de ese conocimiento, de ese ecosistema que está generando ideas, oportunidades, tecnologías, en fin. Y bueno, lo convierten en un éxito. Qué bueno, esa habilidad siempre en la humanidad ha sido importante. Qué bueno que haya estos casos. Pero mientras más pensamos en la sociedad del conocimiento, más debemos de estar de acuerdo que van a seguir siendo casos excepcionales. O sea, son los territorios, los países, los estados, las ciudades que acumulan más capital humano altamente calificado, los que van a tener éxito en las próximas décadas en el mundo que viene. Y ya se ve, de hecho, el otro día con el señor gobernador platicábamos de esto, insistíamos en que se ha revertido. Antes, donde estaban las empresas, donde estaba el desarrollo económico, donde estaba el capital, venía el capital humano de todas las regiones. Ahí hay cosas que están pasando, hay inversión, hay empresas, hay empleos, vamos a buscarlo. La verdad es que eso se está invirtiendo. Ahora las empresas vienen a donde está el capital humano. Y los lugares donde están generándose un conocimiento fuerte, disciplinado, avanzado, es donde llegan las oportunidades del desarrollo económico, porque la economía ya se transformó. Ya no son las instalaciones industriales las que requieren que las pongo donde yo quiero y luego va a venir el capital humano para obtener empleo. Ahora no es así. Ahora es las empresas que buscan ese capital, esa capacidad de conocimiento. Yo creo que San Luis Potosí, entre paréntesis, que era parte de la plática que teníamos, tiene una enorme oportunidad porque es un espacio donde hay un sistema universitario y científico importante y cada vez eso va a ser más atractivo para la inversión de todo tipo. Pero independientemente de eso, entonces, creo que los jóvenes sí, hoy más que nunca, deben de creer en la meritocracia. No es ya el mundo de las oportunidades mágicas, sino que la construcción de un futuro empieza desde el día con día, el trabajo, la dedicación, y creo que ahí es donde no nos debemos de equivocar con historias de éxito que son muy respetables, que son muy reconocidas, pero que no es el sistema del futuro. El sistema del futuro es seguir construyendo toda esta línea de méritos. Y creo que el influyentismo, creo que el amiguismo, el compadrismo en sistemas políticos que maduran, en democracias que se vuelven cada vez
más fuertes, como queremos que sea la democracia mexicana, pues son los recorridos que van a irse cancelando. Entonces, es ese trabajo profesional el que realmente va a ir permitiendo oportunidades. Yo creo que ese es el mensaje claro que una institución como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha enviado. Nos hizo creer que con una profesión bien llevada íbamos a tener oportunidades, con una educación sólida, y pues la verdad es que sí, pues, sí es posible, y ese debe seguir siendo, sin duda alguna, el mensaje de instituciones como la universidad, ¿no? Hace un momento comentábamos con Enrique, lo recibimos, y comentábamos que la suerte no es la suerte, sino que la suerte se trabaja y se construye día a día. Coincide con lo que dice Enrique, que hay que trabajar para querer llegar a hacer algo. Muchas gracias, y pasaríamos con Enrique gracias. Para terminar esta pregunta. Muchas gracias. Yo creo que las habilidades, oyendo a mis colegas, yo las pondría en las tres dimensiones que viví en la universidad. Primero, coincido mucho con Paco, que dice, bueno, de lo que aprendemos en aulas quizás poco se ocupa. Pero el aula a mí me desarrolló la habilidad, primero, de socializar, de estar en una comunidad, una microcomunidad, un aula, defender, salir, debatir, atreverse, recibir conocimiento, criticarlo, opinarlo. A esa edad uno puede decir cualquier cosa, saber que sabía y no es cierto. Y esa es, en verdad, una habilidad muy importante para la vida. Más allá del conocimiento, el luego salir y con tu respaldo de poder atreverte a hablar, discutir y además conocimiento, esa es una habilidad que sirve para siempre. La segunda, el sistema universitario. Creo que es mi parece fundamental. Que atrás de cada estudiante hay un sistema universitario robusto, sólido, con mucho prestigio, que, en el que uno es responsable de ese mismo prestigio, de esa misma vida universitaria, en el que uno comprende que es parte de, sus actos son responsabilidad propios, pero sirven para fortalecer, enriquecer, hacer crecer. Y ese sistema uno lo hacía muy fuerte, y nos siguen haciendo muy fuerte. El sistema y la universidad en su conjunto, una visión amplia, no solo de una facultad o el aula, o a nivel individual, sino lo que implica ser parte de una institución como la nuestra o de cualquier universidad, implica esa gran responsabilidad de crecer y de poder. Uno a lo mejor a veces atrás de todo este sistema no sabe lo que hay. Decía muy bien hace rato, hay que estudiar un idioma, nuestra universidad no lo permite. Hay que estudiar otras habilidades, la universidad nuestra universidad lo permite. Hay que crecer y hay que ver hacia fuera de San Luis, en el entorno de nuestra universidad hoy lo permite. Quizás en nuestra época ir al extranjero a estudiar era muy complicado. Hoy es mucho más fácil la movilidad. Y entonces, en torno de este sistema hoy y en aquel entonces, podríamos aprender habilidades que no necesariamente las aulas, pero sí el sistema. Y el tercero que me parece fundamental, el contexto social. Ser universitario, estar inscrito, matriculado, en este tiempo, tener un espacio en la universidad, no es sencillo. Ya lo decíamos, si bien se ha ampliado la oferta y hay cada vez más jóvenes estudiando en una universidad, hay muchos más que no tienen la oportunidad, no tienen esa posibilidad, no tienen incluso la posibilidad de hacer algo, trabajar, no la tienen. Luego, estar en esto, en el entorno social, pues por supuesto genera una responsabilidad mayor. Yo recuerdo que mi madre presumía mucho. Mi hijo está en la universidad. Era una forma de distinguir. Era una posibilidad de ser alguien en la vida solo por estar matriculado. Y por supuesto, en el paso del tiempo, lo único que estaba haciendo mi madre era inyectándome responsabilidad. Diciéndome, sí, sí, solo sí, eres bueno, eres un buen muchacho, ahora debes ser un buen universitario, luego un buen profesionista. Y después un buen servidor público, porque para eso se está en el sistema. Y la verdad, mi querido rector, me ganó la recomendación, porque es algo que traigo en mente desde hace algunos días para los estudiantes, que debe ser fundamental decirlo.
que efectivamente, y por eso lo charlábamos, que la suerte se construye. Ese es quizás el mejor consejo. Y es muy fácil decirlo. Yo quiero ser alguien en la vida, sí, estudia. Y quieres tener suerte y encontrar estacionamiento, llega temprano. La escuela no es el problema es que no estudiaste para el examen. La suerte se construye. O sea, la suerte ahí está, pero está esperando que uno se acerque y uno acerque los elementos. Si uno quiere en verdad crecer, desarrollarse, alcanzar algún nivel importante, hay que tomar lo que la suerte le está poniendo ahí. Hay cosas de la suerte que sí, la fortuna, la suerte, como le quieran llamar, como cada quien le quiera llamar. Pero las habilidades que te da la universidad son las que te llevan primero a identificar que hay pasos para alcanzar las metas. No solo la suerte por sí sola, incluso hasta sacarse la lotería. Para eso hay que comprar un boleto, no hay de otro. O sea, nadie se saca la lotería sin boleto. La suerte se construye. Cuando queremos ir más allá del aula, explotar nuestro conocimiento, ser profesionistas de bien, destacar, también hay que construir esa parte. Como decía hace rato, nosotros ir al extranjero a estudiar era prácticamente imposible, era una hazaña, una aventura, prácticamente muchos fracasábamos, pero muchos se atrevían. Muchos nos atrevimos en su momento. La suerte se construye. ¿Quién iba a decir allá te van a recibir, vas a hacer, vas a dejar de hacer? No sé, la suerte se iba amasando. Y les pongo ejemplos más prácticos. Para acceder a una beca del CONACYT, digo aprovechando que está aquí Enrique, pues sí, nada más que hay que saber otro idioma. La suerte se construye. Aquí está todavía el centro de idiomas de la universidad. La suerte se construye. Para acceder a un puesto más relevante, pues hay que ser honestos, hay que tener una formación moral, ética, y la suerte se construye en ese sentido también. Y así, si ustedes hagan cualquier tema, busquen sus requisitos y dicen, yo sí lo tengo, ahora nos piden promedio de 8 para algunos tipos de requisitos de becas, maestrías, y uno quiere salir de la universidad, y dice, bueno, voy a estudiar una maestría, requisito número 1, promedio de 8. Y uno voltea atrás, ¿por qué no entré a la materia? A lo mejor aprendí a poco, ¿no? Tocayo, Paco, pues somos tocayos. A lo mejor aprendí, pero necesitaba ese 8, ese 9. Y entonces las posibilidades se van acortando en nuestra vida que nosotros hemos venido forjando. Hay quien, por aquí algún amigo potosino, paisano, me decía, si supieras lo que significa un segundo o una décima de segundo para un nadador que por una décima de segundo pierde una medalla o 24 horas para un periódico, ¿no? Lo que significa el tiempo. Y cuando uno está en la universidad, a lo mejor eso dice, bueno, luego estudio. ¿Con quién me toca clases? No, hombre, no hay problema. Cuando uno vea la lista de requisitos, dice, mi suerte la construí ahí, mi promedio no da, no domino otro idioma, no tuve habilidades para aprender a leer y escribir, cosas muy básicas. Que eso cuando uno está en las maestrías y en los doctorados, aprende uno prácticamente, donde uno aprende a leer, escribir, a analizar, a pensar. Entonces, mi mejor consejo, y hoy, porque lo traigo muy de moda desde hace, bueno, del viernes para acá, la suerte se construye. Muchas gracias. Con esta pregunta coincide lo que comentan nuestros panelistas sobre la visión que tiene la universidad al 2023 en su plan de desarrollo. Ser una universidad que esté mirando al mundo, pero ser una universidad que tenga responsabilidad social en su región, hacer que el alumno aprenda a aprender, hacer al alumno que aprenda a soñar, pero que también con una responsabilidad. Y pasaríamos a la última pregunta. ¿Cuál es la visión actual que tienen de nuestra universidad y de los retos que afrontarán las universidades públicas en un futuro? Iniciaríamos con Rodolfo. Gracias. Bueno, yo creo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es producto hoy
del esfuerzo muy significativo de toda su comunidad que le ha permitido posicionarse como una de las mejores universidades del país. Y ese es algo que se ha venido construyendo en las dos últimas décadas, sobre todo, sin por supuesto reconocer o dejar de reconocer más bien el esfuerzo previo que se hizo en la universidad. Pero es claro que la época moderna de la universidad, y moderna para mí son las últimas dos décadas, fue significativo para construir lo que es hoy la universidad. La universidad hoy tiene el 100% de sus programas reconocidos por su buena calidad, de acuerdo a los estándares de los organismos evaluadores de la educación superior. Eso no es una cosa menor. Son varias las universidades hoy día que tienen esta característica. La universidad lo viene sosteniendo ya desde hace bastantes años. Esta es una cualidad excepcional. Una segunda cualidad excepcional es que cada vez más ha puesto atención en la formación de sus docentes, tanto como docentes como investigadores, al grado de que hoy es la universidad pública estatal con un mayor número, una proporción mayor de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Ese es un indicador relevante, es un indicador que muestra resultados importantes y los activos fundamentales que son los docentes y sus investigadores en esta universidad. Tercero, forma parte ya de universidades bien posicionadas en un ranking, sobre todo basado en elementos de investigación, como es el ranking de CIMAGO, que hoy coloca a la universidad en la novena posición nacional como resultado de su producción científica. 2.100 artículos en el periodo 2009-2013, con un promedio de alrededor de 420 por año productos de investigación, en el cual los cuales 45% son ampliamente citados en la literatura, no nacional, sino internacional. Y finalmente, un cuarto elemento que me parece relevante es que la universidad, al mismo tiempo, además de hacer su labor en la educación superior, lo hace también en la educación media superior, en un plantel en Matehuala, que además tiene características singulares. La educación media superior hoy en el país tiene alrededor de 10.000 planteles públicos. De esos, casi 2.000, 1.926, pertenecen al padrón de calidad de la educación media superior, es decir, al Sistema Nacional de Bachillerato. Y de esos 1.926, que son una proporción muy selecta de la educación media superior, solo 6 están colocados en ese padrón, en la cúspide de la pirámide, es decir, son reconocidos como los mejores planteles en el país. De esos 6, la única preparatoria que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está en ese grupo, lo cual debe de reconocerse porque no solo está haciendo un esfuerzo significativo en educación superior, sino también en la educación media superior. Es ya una suerte de código de la universidad acostumbrada a la evaluación, hacer su mejor esfuerzo para que cada vez más sus programas sean reconocidos como tales, como ya ocurre también en el posgrado, en donde tiene 62 planteles en los padrones reconocidos por CONACYT. Es decir, la universidad está haciendo su esfuerzo, para cumplir su función, para cumplir su misión con calidad y al mismo tiempo aspirando a colocarse en los próximos años como una universidad no solo competente, sino también una universidad de clase internacional. No aspiro todavía a que se convierta en una universidad de clase mundial, pero es real que está haciendo un esfuerzo significativo y eso deriva en buena medida, insisto, del trabajo de toda su comunidad con el liderazgo de todos los rectores involucrados en los últimos 20 años. Mi reconocimiento para todos ellos y, por supuesto, mi reconocimiento para la universidad. Al mismo tiempo, la formulación que nos hacen en la
en la pregunta que estamos tratando de responder, no es solo qué pensamos y cómo se posiciona la universidad, sino cuál es el futuro de la autonomía universitaria en este contexto en particular. Y a mí me parece que la autonomía, como lo dije minutos antes, ha sido una condición y un instrumento fundamental para avanzar todo lo que ha logrado en las últimas décadas, y es un instrumento que al mismo tiempo le permite enfrentar los enormes retos que están que deben de enfrentar en los próximos años, derivado en buena medida de lo que dice Enrique Cabrero, que es la necesidad de adaptarse a las condiciones y naturaleza de la sociedad del conocimiento, que exige innovación, que exige ideas y que exige una amplia variedad de elementos que las universidades deben aportar para contribuir a que el país produzca más, tenga mayor productividad y al mismo tiempo sea mucho más competitivo, como un mecanismo al mismo tiempo para construir una sociedad más justa. Yo creo que en ese sentido la universidad debe tomar, como lo ha hecho en los últimos años, a la autonomía como una suerte de plataforma de fortalecimiento de una universidad tan extraordinaria como este, para ser la vanguardia en el conocimiento, en la generación del conocimiento, y al mismo tiempo para afianzar la ética de la competitividad académica. Una universidad como esta debe ser una universidad de vanguardia, una universidad que aporte cada vez mayor conocimiento, que innove y que al mismo tiempo permita, a través de la vinculación con otros ámbitos de la sociedad, construir elementos que le permitan realizar aportaciones significativas y sustantivas. Y para lograrlo, básicamente tiene que hacer tres tareas que no son menores. Tiene que producir cada vez mejor calidad, tiene que aportar mejores programas y tienen que aportar condiciones suficientes para que sus egresados se inserten adecuadamente en la actividad productiva, como una condición esencial para que sea percibida como una universidad que puede seguir realizando contribuciones. Y para eso tiene que aportar programas pertinentes, tiene que afianzarse en ese renglón y establecer alianzas con muy diferentes segmentos de la sociedad, sin, por supuesto, fundar su actividad en el desarrollo de programas con una visión instrumental, sino también, por supuesto, reconociendo la universalidad de la universidad, seguir apoyando y seguir desarrollándose en el ámbito de las artes y de las humanidades. Creo que en ese sentido, para terminar, solo decir que una de las tareas que debe de hacer con mayor vehemencia y con mayor fuerza es la de construir jóvenes estudiantes que sean sujetos activos, autónomos, capaces de aprender a aprender, alejándose de cualquier modelo pasivo, y eso supone construir también docentes diferentes involucrados en el desarrollo de los jóvenes. Entonces, el camino que tenemos que recorrer, que esta universidad tiene que recorrer, no es menor, pero debe reconocerse que ha ganado el crédito en el pasado reciente para creer en ella y para seguir apostando por ella. Muchas gracias. Y pasaremos con Enrique Cabrero, por favor, Enrique. Sí, yo coincido con lo que acaba de decir Rodolfo. Cuando uno ve los indicadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a nivel comparado con las otras universidades del país, particularmente también con las universidades de los estados, siempre los indicadores destacan, ¿sí? Un muy alto porcentaje de bateo, por ejemplo, en las convocatorias de CONACYT para recursos, para investigación, para fortalecimiento de posgrado, todo ello, lo cual me llena de satisfacción y me preocupa, porque luego no falta quien dice que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
y que el director de Conacyt trae mano negra para apoyar. No te hagas, no te hagas. Cosa que me encantaría, pero no es el caso, no hay absolutamente nada. Y en cada convocatoria ve uno rápidamente el nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, obteniendo buena parte de los apoyos que se están ofreciendo, con grupos de investigación muy activos, ¿sí? Algunos de ellos, francamente, en la vanguardia nacional y con redes muy importantes en el ámbito internacional. Entonces, sí creo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a pulso, con un trabajo muy sistemático y muy comprometido, ha venido dándose su lugar. Y eso la tiene en un posicionamiento realmente muy bueno. Sin embargo, ciertamente el mundo del conocimiento es un mundo muy dinámico y la universidad, la institución académica, el centro de investigación que se descuida, que adopta modelos obsoletos de enseñanza-aprendizaje, que no moderniza sus capacidades tecnológicas, su equipamiento, su infraestructura y que no es capaz de leer lo que está sucediendo en los sectores del conocimiento a nivel mundial, es una institución que por más bien que esté el día de hoy, en muy poco tiempo puede empezar a ser una institución que va perdiendo oportunidades. Esto no sucede hoy con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero debe de estar sin duda alguna muy preparada para ser una universidad con capacidad innovadora. Y la capacidad innovadora ya sabemos que puede ser un discurso, una buena voluntad de las autoridades universitarias. El problema es que cada maestro en el salón de clase efectivamente incorpore una actitud, una capacidad innovadora, efectivamente esté al tanto de lo que está sucediendo con su materia en el mundo, de cómo está evolucionando. Y pues también abrir los espacios para que los alumnos realmente generen esa enorme capacidad creativa. Es una fábrica de talento. Las universidades hoy son fábricas de talento, siempre lo han sido, pero hoy eso tiene un valor que posiblemente diferente de otras épocas, es un talento que se convierte en bienestar, en riqueza, en desarrollo económico, en competitividad para un país, para una región. Entonces, sí, digamos que las universidades, de haber sido históricamente los espacios de libre pensamiento y de generación de ideas y de creatividad, ahora son los motores del desarrollo económico. Paradójicamente, los centros de investigación, las universidades en los diversos países son los motores del desarrollo económico porque nuestra economía, y yo sé que ya es la tercera vez que lo digo, es mi mensaje claramente el día de hoy, la economía depende de la capacidad de generación de conocimiento de un país. Y las universidades están llamadas, como nunca, a ser esos motores. Entonces, pues, gran responsabilidad. Y tenemos que estarnos día con día configurando para ser capaces de hacerlo. Yo quisiera nada más terminar esta intervención pensando justamente en el futuro. Yo creo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha sido la institución líder en el ámbito estatal y que ese papel lo deberá de seguir refrendando, no por un tema simplemente de liderazgo para sentirnos orgullosos de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es la institución líder en el estado, sino porque es la institución que ha sido capaz de penetrar todos los espacios regionales del estado, que lee mejor la naturaleza del estado y que ese espacio lo tiene que seguir conservando, un espacio de liderazgo. Hay centros de investigación, Conacyt, por ejemplo, muy importantes aquí en el estado y habrá más, por cierto, pero es muy importante que todo esto gire en torno a un proyecto líder de la institución que hasta hoy claramente ha podido posicionar a la academia, al conocimiento y a la vida universitaria como una de las principales labores en el estado. Entonces, ese es el reto hacia adelante y seguramente habrá muchas oportunidades que seguirán
abriéndose para esta institución. Muchas gracias, Enrique. Seguiremos con Enrique Galindo. Muchas gracias. Por supuesto, que sea un comentario a un lado del subsecretario de Educación, del director del CONACYT y de Paco, en su responsabilidad en el Banco Mundial. Por la verdad es que yo ya no puedo decir casi nada, mi querido rector. Yo puedo hablar de policías, y la, pero voy a dar mi opinión. Me parece que se ha dicho algo muy importante. Una universidad que se ha sostenido en el tiempo, crece, se ha multiplicado, se perfila y perfila nuestro estado hacia dónde hay que ir. Ha abierto y ha multiplicado también su oferta académica, que eso me parece fundamental, porque no, es además del motor de desarrollo económico, también el motor de desarrollo ideológico. Ahí nos hemos formado todo y pensamos de una manera. Y cuando esto lo vemos en el contexto general del estado de San Luis Potosí y luego en el entorno nacional, por supuesto que hay un futuro que, también hay un futuro que construir. En la responsabilidad de sostener y crecer lo que tenemos, pero también en la obligación de los y las universitarias de hacia dónde vamos. Por eso el foro se vuelve rico y el foro en autonomía se vuelve todavía más rico. Autonomía y futuro van totalmente ligados. Hoy generar pensamiento, conocimiento, oportunidad, construir ciudadanía, pero también generar las oportunidades, van a ser a partir de lo que queremos como universidad y de lo que tenemos ya como universidad. Quisiéramos, por supuesto, ir a la vanguardia en el mundo, pero lo que sí podemos es pensar cómo hacer para ir en ese camino, y creo que hoy se ha hecho muy bien en la universidad y hay muestras de ello muy importantes. Pero hoy quizás también, y lo que el foro trae consigo este día, que también me parece muy destacable respecto del futuro, es que hemos tenido la capacidad de convocarnos, de que los universitarios, al menos en la Autónoma de San Luis, salimos con la vocación de regresar, de servir, de que tenemos esa construcción interna y propia, y que eso también nos permite y nos ha permitido darnos la oportunidad de ver hacia adelante y hacia donde queremos. No por algo está presente el CONACYT, no me refiero a Enrique, sino está presente en San Luis Potosí el CONACYT. No por algo tenemos los certificados de calidad, la universidad. No por algo, y déjenme meterlo a mi terreno, no por algo está aquí la Academia Única y Superior de la Policía Federal. Por algo está aquí, precisamente aportando en la construcción del futuro de San Luis Potosí, si me dejan decirlo así, de nuestra universidad, pero sí de San Luis Potosí. Hoy la rectoría del futuro va muy ligada a lo que la universidad está haciendo, y me parece que este ejercicio de retroalimentación y de procesamiento de datos, de información, de visiones de futuro de mediano y largo plazo, son lo que nos permiten saber dónde queremos estar. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y para finalizar, con Paco Marmolejo. Cómo no, Manuel, gracias. Pues la verdad es que si somos egresados de esta universidad y decimos que es una de las mejores del país, pues probablemente otros tengan dificultades para creerlo, ¿no? Pues es obvio que lo tenemos que decir. Pero la evidencia ahí está, y eso es algo que tampoco podemos refutar. Ya Rodolfo nos mencionaba algunas cifras muy indicativas acerca del posicionamiento que hoy tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el contexto nacional. Yo tengo el gran privilegio por mi chamba de andar del tingo al tango en todo el mundo, y obviamente que es inevitable hacer las comparaciones y es inevitable observar cómo en otros contextos hay instituciones que hacen un enorme esfuerzo y cómo vemos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí precisamente en este contexto. Entonces, creo, estoy convencido que es una de las mejores universidades del país, que ya es hoy una universidad referente de la educación superior de México hacia el mundo. Y esto es algo que no se ha logrado simple y sencillamente de manera mágica. Esto ha sido, pues obviamente, un esfuerzo y una construcción de muchos años. La mejor manera de entender hacia dónde vamos en el futuro es situarnos en dónde estamos, y naturalmente es analizar las perspectivas del pasado que explican
¿Qué fue lo que pasó o dejó de pasar hace algunos años para que hoy estemos donde hoy estamos? Y parte de mis privilegios han sido precisamente el de poder haber seguido de cerca esta universidad desde siempre y muy cerca de los esfuerzos que han hecho los rectores que han precedido a Manuel en el liderazgo de la institución. Y soy un convencido de que esta universidad ha logrado sortear vaivenes complicados porque ha tenido un liderazgo responsable a lo largo de todos estos años. También, obviamente, que hay en esto, esto también es algo que tenemos que entenderlo en el contexto. Ha habido, y eso me da mucho gusto, recientemente tuve oportunidad de conversar con el señor gobernador y me da muchísimo gusto ver que hay un gobierno respetuoso, proactivo y propositivo acerca de la vinculación y del papel que esta universidad representa para el presente y para el futuro del estado de San Luis Potosí. Entonces, para entender dónde estamos y hacia dónde vamos, hay que irnos un poquito hacia atrás. Yo encontré, o por ahí en mis archivos, uno de los boletines que producíamos cuando estábamos en la universidad, cuando yo era reportero. Este es de mayo de 1981, y este habla precisamente del informe, su primer informe del periodo 80-84, el licenciado Delgado Robles. Y es muy interesante observar, miren, les cuento algunas cifras muy rapiditas que aquí presenta en este estudio. 1977, cuando yo empecé los estudios universitarios, había 15,000 alumnos en la universidad. Hoy hay 28,000, el doble. Había 122 profesores de tiempo completo. Hoy hay 800. Había 20 carreras de licenciatura. Hoy hay 96. Había cero estudiantes de posgrado. Cero estudiantes de posgrado. Había 70 estudiantes de la universidad que en ese momento se encontraban realizando estudios en el extranjero o fuera de la institución. Hoy, la última cifra que por ahí vi hace algunos días, hay 600 estudiantes de la universidad que han participado en un año en programas de movilidad académica. Entonces, obviamente los logros son bien importantes y no se han dado simple y sencillamente porque la universidad es muy bonita o porque la universidad la queremos todos. Se han dado precisamente por el esfuerzo que todos ustedes han hecho y esto me parece que es importante reconocerlo. Pero al mismo tiempo, no debemos ver esto como un motivo de complacencia. Somos muy buenos, ya la hicimos, ya no hay nada que hacer. Yo creo que hay enormes retos que enfrenta la universidad y la universidad pública en México para los próximos años que yo creo que hay que tener en consideración. Primero, insisto en el reto de la necesidad de entender que hay muchos más potosinos que necesitan la oportunidad de la educación superior. Los estudios que hacemos ahí en el Banco Mundial lo demuestran claramente. En esta sociedad del conocimiento a la que se referían en Rodolfo y Enrique, y los Enriques, los dos colegas Enriques, digamos, lo demuestran claramente. Es la primera vez en la historia contemporánea en donde los retornos económicos a la inversión en educación son más altos en la educación superior. Y en América Latina es donde son la segunda región del mundo donde es más alta el retorno económico a los individuos por la inversión, por el esfuerzo en la educación superior. Así que tenemos que capitalizar esta coyuntura que tiene hoy México, América Latina, y eso implica llegar a las aulas universitarias, aprender, hacer bien su chamba como estudiantes y obviamente el día de mañana ser seres productivos, ciudadanos de esta comunidad que además aporten precisamente a la misma. Pero obviamente la universidad tiene que estar mucho más cerca en la atención a los retos de la sociedad en la que vivimos. Entonces, ahí está, en el marco de la autonomía, esta comunicación y colaboración respetuosa con el gobierno, con la sociedad civil en su conjunto, con las empresas, para entender cómo la universidad tiene que ser mucho más protagonista de este desarrollo integral económico y social que debe tener. Entonces, la universidad no puede, diríamos, ser complaciente. Estos importantes logros tienen que ser, al final de cuentas, también una llamada de atención de que lo que se ha logrado no es más que una parte de un desafío mucho más grande que la universidad tiene que entender. Entonces, a nivel global, y esto aplica, por supuesto, al caso de las universidades públicas en el futuro, hay una encrucijada significativa en la educación superior. La encrucijada de la relevancia de la educación es importantísima. Digamos, la formación por la formación no nos sirve hoy ya de gran cosa. Tenemos que entender que hay que formar diferente a los estudiantes del día de hoy.
El reto del acceso con equidad en la educación superior me parece que también es muy importante, porque a la hora que vemos no nada más cuántos no están teniendo el acceso a la educación superior, sino de dónde vienen esos que no están teniendo acceso a la educación superior, tenemos un severo problema en nuestras sociedades que tenemos que atender. Y el otro reto es el reto de la calidad. Ya lo decía Rodolfo hace un rato, la importancia de la calidad, pero a veces tendemos a confundirnos y tendemos a pensar que la calidad es sinónimo de selectividad. Y al hacer eso, estamos de suyo desatendiendo la necesidad de la responsabilidad social de las universidades. Y finalmente, por supuesto, el reto de la innovación. No nada más en términos de la contribución con innovación a la investigación en la sociedad, sino también en el quehacer cotidiano de nuestras propias instituciones. Grandes retos enfrente a nosotros, grandes logros a nivel global. En 1989 había 90 millones de estudiantes en la educación superior. Para el 2014 ya son 200 millones de estudiantes en la educación superior. Pero aún así, insisto, seguimos siendo muy poquitos los privilegiados en el ámbito global, nacional y local con la educación superior. Tenemos una responsabilidad frente a nosotros que no podemos ignorar. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a los cuatro por sus recomendaciones. Lo que tenemos que hacer, sabemos que podemos estar bien, pero no tenemos que confiarnos, pero sobre todo pensar en ese futuro y estar de acuerdo a las condiciones que nos lo marcan. Y ya para finalizar, quiero pedirles como algo, un comentario, ¿cuáles son sus retos como profesionistas en la actualidad? Brevemente, y con eso terminaríamos esta sesión. Iniciaríamos con Enrique. Te toca empezar, Enrique. Wow. Bueno, yo creo que en general para cualquier profesionista, pero hablo evidentemente de la experiencia personal, yo creo que un enorme reto es estar a la altura como profesionistas de las demandas y del compromiso con el país. Hay claramente un proceso de cambio, de transformación, no solo en la parte económica, en la parte política, en la parte social. Y lo que hemos visto y lo que vemos todos los días es que sigue habiendo elementos retardatorios, ¿no? A veces son grupos políticos que no quieren dar el paso a una modernización política importante. A veces son grupos económicos que quieren mantener protegidos sus sectores y no permitirle a México entrar a una plena fase de modernidad económica. Y esto lo podemos ir llevando a todos los sectores. Hay en los grupos científicos en este país grupos cerrados, comunidades que no dejan que los jóvenes realmente tengan sus oportunidades y su capacidad de generar todo su potencial. Y así nos podemos ir. Creo que nuestro reto como profesionistas, como ciudadanos, es ayudar a que el país siga dando los pasos hacia adelante. Un país más abierto, un país plenamente comprometido con la pluralidad, un país que se conecta al mundo, que se internacionaliza y que desde sus fortalezas históricas, tradiciones, trata de realmente impulsar un nuevo proyecto. Un profesionista, que, como es mi caso, inmerso en esta dinámica, pues creo que la responsabilidad será con la mayor compromiso posible, con la mayor transparencia, honestidad posible, tratar de identificar cada una de las oportunidades que uno ve frente a sí en su día a día de labor profesional para hacer pequeñas mejoras, para promover pequeños pasos o grandes pasos cuando esto es posible y que efectivamente nuestro país pueda transitar rápido hacia el lugar que le corresponde en la escena mundial. Las universidades están comprometidas en esto, el mundo de la academia, de la ciencia, de la tecnología debe de estar hoy como nunca comprometido con este proceso. También es cierto que las oportunidades se abren, hoy México las tiene frente a sí, pero que no siempre se van a mantener abiertas. Creo que este afán, digamos, de que sumemos esfuerzos y que pese a nuestras diferencias podamos construir acuerdos, diálogo y consensos es muy importante.
Si cada profesionista promueve esto, yo creo que sí podemos generar una cadena causal virtuosa para que México transite rápido hacia donde tiene que ir, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Enrique, para finalizar. Muchas gracias. Bueno, hay, y sobre todo en mi materia, los retos son sustanciales. En un momento donde lo que protege el ambiente en el que nos desarrollamos, los que nos dedicamos a esto de la seguridad, por lo que nos protege es precisamente el grado de profesionalismo. Un reto mayor en esto es la posibilidad de dotar de contenido técnico científico primero a las personas, luego a las funciones, que nos permita eso. Primero, tener solvencia académica, técnica, científica, que pueda ser fuerte ante las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos, insisto, más en mi materia, seguramente en muchas, pero en la nuestra es muy complejo, y que esto traducido a retos, por supuesto el primero, que me parece que es algo con lo que he venido trabajando los últimos 10 años, es el tema de la credibilidad. En nuestra materia uno puede ser experto, tener grandes formaciones académicas, tener recursos y posibilidades para dar resultados, pero el reto mayor, mayúsculo, en el tema profesional relacionado con la seguridad tiene que ver con credibilidad. Pero si me permiten ir un escalón abajo, también en todos los temas. O sea, la credibilidad se vuelve consustancial a tu actitud, a tu actividad, a tu vinculación con tu comunidad, y en la medida que esta crece, crece todo lo demás. Yo visualizo este reto en función de lo que hago, de mi tarea, porque además se vuelve muy vulnerable. Puedo construir mi suerte como tal todos los días, y alguien puede construir una partecita de su suerte contra la nuestra, y ahí se acaba quizás la inversión más fuerte que tenemos en la creación de credibilidad. Y una segunda que me parece que también es fundamental para esto, que la he tratado de llevar como dogma de vida. Responsabilidad siempre, siempre para con uno mismo, para con nuestra familia, para con nuestra comunidad, pero la responsabilidad implica una gran cantidad de tareas asociadas, ligadas, articuladas para que se dé. A veces la responsabilidad es yo vine, no solo es llegar, sino saber a qué vienes, con qué traes contigo. Y así, como bien decía Enrique, cada paso, cada experiencia de vida, cada momento, embiste alrededor responsabilidad. El reto es poder tener capacidades de asumir responsabilidad, la responsabilidad de crecer, de seguir siendo mejor persona, mejor ser humano, mejor profesionista, que el ejercicio de ser profesionista regrese a la sociedad, a la comunidad, tu esfuerzo, porque al final estamos en ese concierto de responsabilidad social individual, de responsabilidad social universitaria y ahora de responsabilidad institucional, como es prácticamente el caso de los 5 que estamos aquí. El reto también que se vuelve en torno de esto fundamental en el tema de la seguridad, por supuesto, tiene también que ver con la construcción de buenas comunidades. Es decir, nosotros somos un ejemplo de lo que debe ser un agente de orden, de respeto, de cuidado. Y esa responsabilidad no es absolutamente nada sencilla de construir en nuestro país. Y el que nos pone en el camino de ser mejores es, por supuesto, tu capacidad de crecer y de ser un profesionista experto en tus materias. Luego, quizás para compartirlo con ustedes, hoy se vuelve también un reto el individual. Y esto va ligado también a los mensajes a los compañeros alumnos. El creer que uno sí puede crecer. Uno puede, por supuesto, aprovechar las oportunidades que tenemos. Y el reto más importante, y sobre todo a la edad de que uno es estudiante, es creer que sí se puede.
es romper la barrera de los límites permitidos, claro, romper la, el tabú de que estamos sujetos a una serie de cosas que no nos permitirían crecer o avanzar. Y esto lo aprendí también desde muy joven en la universidad. Esa posibilidad de ser y de crecer, y ahora siendo profesionistas, teniendo una responsabilidad como la tenemos, no dejo de creer que se pueden hacer las cosas. Y es un reto en el que nace todos los días y al anochecer hay que estarlo reconstruyendo prácticamente todos los días. Muchas gracias, Enrique. Terminaríamos con Paco. Y después Rodolfo. Y después Rodolfo. Perfecto. Claro. Yo creía que ya te lo ibas a brincar. No, no, ¿cómo crees? No, okay. No, imagínate. Ahí vamos, pues. Precede a Bema, ¿no? Si fue mi maestro, no, ¿cómo crees? Muy bien. Primero que nada, agradecerle al señor rector nuevamente su gentil invitación. La verdad es que yo he disfrutado muchísimo esta conversación. Me hace reflexionar mucho sobre tantas cosas y precisamente sobre tantos retos que tenemos frente a nosotros. Agradecer la paciencia de todos ustedes, la presencia del señor gobernador, del secretario de Educación del Estado, también distinguido universitario, por el tiempo que nos dan de acompañarnos en esta reflexión colectiva sobre el valor de la autonomía y sobre el papel que tenemos para hacer que esta siga viva y siga respondiendo a los retos de la sociedad. Primero, diríamos, mis retos muy, muy funcionales en el tipo de trabajo que hoy tengo. Uno tiene que ver con el reto de convencer de manera más efectiva a los tomadores de decisiones sobre la educación superior y sobre la educación en el mundo acerca de la importancia de la educación superior. Y este no es un reto sencillo. En la interacción cotidiana que yo tengo con algunas autoridades educativas en diversas partes del mundo, suele haber la percepción de que la educación superior es algo que es muy costoso, lo cual es cierto, y es algo de lo que muy poquitos se benefician, lo cual también es cierto. Y que en muchas ocasiones quienes se benefician de ella son aquellos que provienen de los sectores más favorecidos de la sociedad, que consecuentemente es una mejor inversión social la inversión en los niveles previos de la educación. Entonces, ¿cómo argumentar que ciertamente es muy importante la inversión social en los niveles previos de la educación, pero sin dejar de lado la importancia que en la compleja sociedad del conocimiento en la que vivimos y viviremos tiene la educación superior? Es un reto importante que para mí, digamos, me parece fundamental. El otro es convencer a educadores de que, si bien es cierto lo que están haciendo está muy bien, de que hay muchísimo por hacer para que lo hagan mejor. ¿Cómo convencer a comunidades académicas que ciertamente son las instituciones de educación superior las que en teoría tienen la capacidad de innovar, pero al mismo tiempo son las que suelen ser en ocasiones muy resistentes al cambio, en aras de la tradición, de la profesión, el prestigio de la disciplina, el que así se han hecho siempre las cosas? O sea, ¿cómo convencer de que, si bien es cierto, es bien lo que hacen, es muchísimo mejor lo que se puede hacer para hacer instituciones más flexibles, más proactivas, más respondiendo a los retos que se enfrenta la sociedad y tendrá en los próximos años? Ahora, como profesionista en general, yo creo que el reto que siempre tengo frente a mí es el reto de sobreponer el aliento frente al desaliento, el optimismo frente al pesimismo, el trabajo ante la mediocridad, el reto de cómo honrar el legado que representa ser el día de hoy un profesionista, que para llegar a donde yo llegué tuve que tuve la ventaja de que mis padres generaron condiciones para que pudiera estudiar y de que hubo un espacio como la universidad que me permitió precisamente nutrirme en el conocimiento. El reto, por supuesto, de seguir aprendiendo el resto de los días, de seguir entendiendo que, digamos, que lo mucho que sé es prácticamente nada de lo que hay que saber. El reto de seguir aprendiendo, de reinventarnos, me parece que es otro reto importantísimo. El reto de entender la complejidad del mundo que tenemos frente a nosotros. Y finalmente, por supuesto, el reto de ser mejor profesionista, mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor hermano y mejor, por supuesto, ciudadano de mi comunidad y al mismo tiempo ciudadano del mundo. Yo concluyo simplemente con la reflexión
que me gusta hacer cuando tengo la oportunidad de hablar frente a auditorios como este, en el sentido de que el futuro no se adivina, el futuro no se extrapola, el futuro se construye. Y en esa misma medida en que entendamos que algo tenemos que hacer para construir un mejor futuro, ciertamente estaremos dando los pasos que hay que hacer. Como decía Paul Valéry, lo que nos desconcierta de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Muchas gracias, Paco. Y ahora sí, para terminar con Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, al igual que Paco, yo agradezco profundamente la invitación del rector y agradezco la presencia de todos y todos ustedes, destacando, por supuesto, la presencia del gobernador, del secretario de Educación y de todos ustedes, y también tener la valiosa oportunidad de conversar de esta manera con mis colegas. Creo que ha sido una experiencia maravillosa. Enrique y yo a menudo tenemos la oportunidad de estar en algunos espacios donde tenemos la oportunidad de intercambiar ideas, y siempre me he divertido mucho, entre paréntesis, con los intercambios que hemos tenido, y esta no ha sido una excepción, ahora incluyendo, por supuesto, Enrique y Francisco. Así que la verdad es una extraordinaria oportunidad. Yo, al igual que Francisco, digo que mi tarea principal como profesionista en un ámbito de definición e instrumentación de políticas públicas es, por un lado, convencer a mis interlocutores y mover las palancas adecuadas para producir los cambios que el país necesita en el ámbito educativo. Convencer significa, entre otros, como decía Mandela, decir que y convencer que la educación es una de las armas más poderosas para transformar la sociedad. Y creo que la educación es de una nobleza extraordinaria, que la gran mayoría de las veces tus interlocutores terminan siendo convencidos fácilmente, y entonces la tarea de más compleja es la de mover las palancas adecuadas, concertar con los gobiernos de los estados, asignar correcta y adecuadamente los recursos para atender enormes retos que el país tiene en materia educativa. Solo por mencionar dos o tres, en el ámbito de la educación en general, en particular de la educación básica y media superior, la implantación y el avance de la reforma educativa como una condición esencial para la transformación de nuestra sociedad y del país, para convertir a nuestro país en un país mucho más eficiente, mucho más transformador, un país que pone en las manos de los maestros la educación de los hijos y del futuro del país, pero sobre todo basada y anclada en el mérito y en el perfil de idoneidad de los docentes como un aspecto esencial de la transformación. Ustedes han visto en los últimos años, en los últimos meses, lo que ha significado la implementación de la reforma educativa, y ahí se deja justamente ver la importancia que tiene el convencer adecuadamente a todos los interlocutores para llevar a cabo una tarea de cambio, una tarea de transformación. Y en el ámbito concreto de mi trabajo cotidiano, que es la educación media superior, convencer a todos que es necesario apostarle a este nivel educativo. México es un país de 9 años en promedio de educación, de escolaridad, es decir, somos un país de secundaria terminada, y para dar un paso extraordinario en la transformación del país necesitamos garantizar que la educación media superior se consolide como un nivel que abarca y llega al mayor número de personas, de jóvenes. Estamos en un nivel en donde necesitamos multiplicar y ampliar las oportunidades educativas, y además tenemos el mandato constitucional para garantizar que no más allá del año 2021 tengamos universalizado este servicio,
de llegar a todos los jóvenes que tengan la edad de asistir a la educación media superior y que existan, por supuesto, los servicios de calidad para atender a los jóvenes. Y al hacerlo, estamos convencidos y seguros de que vamos a dar un paso extraordinario en el crecimiento y en el desarrollo del país, porque competimos con países que tienen 13, 14 años de escolaridad en promedio. Y dar este paso seguramente va a redituarnos mayor competitividad, mayor productividad. Yo la verdad es que compro todo lo que Francisco nos decía acerca de los retos como profesionistas. Me parece que sus conclusiones, como la de sobreponer el aliento al desaliento y el conjunto de elementos que aportó al respecto, me parecen fundamentales. Me parece sobre todo que debe de prevalecer esta idea de atender todo aquello que le exige, se le exige a un profesionista, que es apoyarse en la educación y convertirse como un promotor y como un agente del cambio. Esa es la responsabilidad, desde mi punto de vista, de todo profesionista. Así que agradezco mucho la posibilidad de haber participado en un foro como este y, por supuesto, de haber tenido este intercambio con mis colegas. Muchas gracias. Muchísimas Rector. Gracias. Yo quiero agradecer a los cuatro el que hayan estado aquí, el que hayan dejado su importante actividad para estar con nosotros, sus conceptos de lo que ha sido la universidad, de lo que es, lo que puede ser, el concepto de autonomía, que lo reduciría a que debe ser un ambiente que permee la universidad, una atmósfera en la cual vivamos, y sus recomendaciones a los jóvenes, que es por los que trabaja la universidad. La universidad no existiría si no hubiera alumnos. Yo quiero agradecerles eso, agradecerles que siempre están presentes con nosotros, que siempre no son egresados que terminan y se van, sino son egresados que siempre están en contacto con su universidad, que estamos muy orgullosos de ustedes, y esta fue, es y seguirá siendo su universidad. Muchas gracias. Y permítanos entregarles un reconocimiento en esta tarde. Y quiero agradecer la presencia del señor gobernador y de todos ustedes, en donde esta tarde hemos aprendido mucho de ustedes. Y la verdad, esto nos refuerza como universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. En estos momentos haremos entrega de unos reconocimientos a nuestros egresados que participaron en este foro titulado Testimonios de una experiencia universitaria en el marco de la celebración del 93º aniversario de la autonomía de nuestra máxima casa de estudios. Recibe reconocimiento universitario desde 1973 el doctor Enrique Cabrero Mendoza. Universitario desde 1982, el maestro Enrique Galindo Ceballos. Universitario desde 1975, el doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Universitario desde 1972, el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al celebrar el 93º aniversario de su autonomía, otorgó los respectivos reconocimientos a los panelistas que nos honraron con su regreso a casa por su participación en este foro titulado Testimonios de una experiencia universitaria como egresados distinguidos de esta universidad.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 14 de enero de 2016, siempre autónoma, por mi patria educaré. Transmisión en vivo. Foro, testimonios de una experiencia universitaria, a 93 años de autonomía universitaria. Testimonio de una experiencia universitaria es el tema de este foro. Despedimos a nuestro auditorio, a quienes nos sintonizaron por el 88.5 de frecuencia modulada y en el 1190 de amplitud modulada en Radio Universidad. Agradecemos especialmente a la División de Informática, a Radio y Televisión Universitaria por las facilidades que nos brindaron a quienes conformamos la comunidad universitaria para hacer llegar los testimonios de estos destacados universitarios. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Radio Universidad y Televisión Universitaria presentaron Foro Testimonios de una Experiencia Universitaria, a 93 años de autonomía universitaria.